Puede que hayamos abierto la escena que no era y que me lleváis viendo un ratete. me acabo de dar cuenta que estaba en la escena que no era. Puede ser. ¡Genial! Bienvenidos a todos, simadictos y simadictas. Buenas a todos los que ya estabais por el chat, que no me habéis avisado, maldita sea. Por lo que me ha dicho Corkol, ya he deducido que sí. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo directo, chicos y chicas. Creo que Corkol te has llevado tú la pole. Kiva, diría que has llevado segunda, al menos, en el chat. Y Tabby Point, buenas tardes, tío, gracias por pasarte. Yosiño, buenas tardes. Spa con el Aston. Básicamente estamos corriendo con el Aston últimamente en general, así que parece que hoy nos toca un poquito de Spa. En breve os digo la programación que tenemos por delante y veremos a ver si podemos calentar un poquito ahora, en un rato, porque tenemos muy pocos minutos hasta las 6, que es cuando vamos a empezar con la acción de verdad. Para Papiu, buenas tardes, tío. Buenas, miren, bienvenida. Así que bienvenidos a todos a Assetto Corsa Competizione, bienvenidos a otra tarde de carreras en Assetto Corsa Competizione, donde hoy traemos pues no solamente un coche que ya conocéis, no solamente un circuito que ya conocéis, sino algo nuevo. Hoy nos traemos una indumentaria nueva. No estoy muy acostumbrado a vender esto de las camisetas y la publicidad, y de hecho esto realmente no es publicidad, simplemente que sepáis que, como ya sabréis, hace poquito Assetto.es, esa comunidad con la que estamos corriendo la Porsche Cup y con la que hemos corrido otras tantas carreras, además de nuestro evento especial de hace ya un mes y pico, creo, sacaron hace poquito su merchandise oficial con unas camisetas que hicieron, y también sabréis que una de esas camisetas la sorteamos entre todos vosotros. De hecho le tocó al gran banana, a Paul Monet, que ya la tenía en casa y que la tuiteó el otro día. Pues a mí me llegó también ayer, básicamente, y aquí tenéis la camiseta. No sé si esto es una forma de justificar que vayamos a ser más lentos, pero que sepáis que tengo camiseta nueva, así que ya tenemos nueva cami que sudar, ya no tengo excusa, y que sepáis que está muy chula. Me queda un poco grande para variar, porque a mí todas las camis me quedan grandes, incluso la S, pero como veis, pues está bastante chula. La verdad es que la calidad es brutal, el acabado también de los colores y de los estampados es brutal. Y como veis, ya tengo cami oficial de Assetto Competición, junto con el logo de Assetto.es, que es este de aquí, ¿vale? Que está bien chulo, junto con mi número preferido, que es el dorsal número 13, junto con el nombre personalizado aquí detrás. Así que ya os pasaré alguna foto más, aunque que sepáis que tenéis más info en el Discord de Assetto.es, donde tienen fotos de las camis y donde todos hemos ido publicando también nuestras camis. Así que lo dicho, que es una cami bien guapa, y muchísimas gracias a Assetto.es por animarse también a apoyarme y a enviarme una cami, porque creo que vamos a echar muchas carreritas en competición con esta camiseta, que es por lo que me hacía mucha ilusión, por tener una cami que digas, joder, es que esta cami va a juego con los colores del canal y con los de competición. Así que vamos a darle cañita. Buenas, chulapo, buenas tardes, y vamos a hacerlo con una tarde de carreras. La programación os la he puesto en Twitter, ¿vale? Si veis que hay algún hueco en alguna carrera, os podéis unir. ¿Por qué? Porque vamos a correr en Singriff. Ahora mismo estamos en un servidor de Apex, ¿vale? Donde vamos a calentar simplemente sin clasificar. Vamos a echar una carrerita en Spa-Francorchamps de día, y a las 6 nos vamos a la primera sesión de tarde de Singriff, una sprint de 20 minutos nocturna en Spa. Así que este breve evento que tenemos aquí de Apex en abierto servirá de entreno en Spa para que nos vayamos dentro de 20 minutines. Creo que no nos va a dar tiempo a terminar la sesión de Singriff, porque en 20 minutos abren la sesión de las 6. Así que nos iremos de la de Apex, saltaremos a la de Singriff y nos vamos a por una sprint de 25 minutos. Después de esa sprint de 25 minutos, a las 7... nos vamos a algo más serio aún. Nos vamos a la GT3 Challenge de Singriff, que son 45 minutazos al sprint, ¿vale? Sin ningún tipo de estrategias más allá de sobrevivir en el circuito de Hungaroring. Y después de eso, ya de esos 45 minutos, estaremos cerquita de las 8, nos iremos a entrenar un poquito para Assetto.es, para la Porsche Cup. ¿Qué os parece? Con el que no he tocado absolutamente nada, pero nada, el circuito de Zambor, donde nos toca correr este fin de semana, para el que tengo que entrenar entre hoy y mañana. ¿Qué os parece? Luis, bienvenido. Pepinator Plus, hermoso, ¿cómo vas? Tengo que reconocer que me provoca bastante alegría escucharte. ¿No es lo más bonito que te han dicho? Pues sí, es lo más bonito que me han dicho, probablemente en el último día, en la última semana, en el último mes, quizá en el último año. Ajá, sí, no, fuera coñas.
Grande Pepinator. Bienvenido, tío. Así que vamos a darle cañita. Corcol, madre mía, Zambor con el Porsche y sin entrenar. Te acompaño en el sentimiento. Pues sí, sí, a eso vamos a ir luego. A acompañar en el sentimiento. Básicamente. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Y entre hoy y mañana es el poco tiempo que tengo para estos entrenos. Así que hoy un poquito de variedad, hoy un poquito de carreras más desinteresadas a las que también os podáis unir todos vosotros, tanto en Singrid como en esta carrerita Apex que estamos aquí. De hecho, un tal Víctor Florido me acaba de saludar en la sesión, así que un saludito desde aquí si me ves o te ves en diferido. Y vamos a darle caña. Kiba, menuda cara en la foto del Discord tienes. Sí, de hecho la he tuiteado, no es foto de Discord, es tweet. Sí, no sé, como no soy fotogénico, pues hago el payaso en las fotos, se me suele dar mejor. Es una excusa para salir feo. Si te dicen, joder, qué feo eres, y dices, no, es que estoy haciendo el payaso, suele ser una buena excusa. Así que chicos, nada más que comentar. ¿Qué os parece si le damos caña? ¿Qué os parece si le damos caña? Pues... vamos a ello. Ni siquiera he cargado el setup, así que deberíais de estarme viendo. Y lo que no deberíais de estar viendo sería todavía Gatuercas, pero tranquilos, que Gatuercas está de... ¿Por qué acaba de sonar el Discord? Dando un segundín. Gatuercas, a la acción. Ah, genial. Genial, ¿tengo algún botón en Discord asociado a esto? ¿En serio? No me lo puedo creer, dejadme que tengo que abrir Discord un momentín. ¿Qué leches de botón tengo yo asignado a esto? Yo alucino, últimamente el Discord me está vacilando, pero cosa mala, en serio. Atajos de teclado. Pues, ¿y esto? Ah, y esto no lo tengo asignado a nada. No entiendo nada. Dadme un segundín, que igual es que he dejado algo que yo creo configurado. No estoy seguro, pero puede ser la razón. Puede ser la razón, sí, la he dejado. Voy a ver si esto puede tener que ver. Vamos a hacer así. Voy a cerrar algo por aquí. Y, a ver. Pues no, pues genial me parece. A ver, Discord, ¿dónde estás? Genial. Genial, dame un segundín. Vamos a ajustar esto. A ver, ¿cuál será? Pues no lo sé, tengo la idea de que será o este. Hala, vámonos. Cerrando. A ver. Vale, ya está, solucionado. Pues nada, el Discord vacilando. Pues chicos, dejadme un momentito que tengo que cargar el setup que tenemos por aquí listo. Ya está, cargado. Y vamos a ver qué tal vamos de presiones. Ojo, porque la carrera de luego va a ser nocturna. E intuyo que no tendré las presiones ideales, ni mucho menos, ¿vale? De largo no voy a tener las presiones ideales. Voy a meterle, no sé, 40 litros para una carrera de 20 minutines. Supongo que será suficiente. Le voy a meter 45 por los loles. Y ya está. Alerón trasero, no sé si subirle un puntito. Conductos de freno están bastante abajo en Spa, así que no está mal. Igual estoy por no subirle un puntito. Va, sí, le voy a subir un puntito porque no se pierde tanta velocidad punta. Y ya está, vamos a dejarlo así. Venga, a tuercas. A chanta de ahí. Pues un minuto y vamos a hacer No Quali Challenge. Vamos a hacer No Quali Challenge para entrenar, para entrar en temperatura, porque qué mejor para entrar en temperatura que una No Quali Challenge en Assetto Corsa Competizione para que te calienten el culete. Así que vamos al lío. Voy a poner los guantes. Y empezamos en 40 segundos, carrerita de nada, de 10 minutos. Creo que voy a tener que abandonar la carrera a poco del final porque no hay tiempo, porque tengo que irme a las 6 a la de Singrid. Así que se viene salida a lo MotoGP 21. Se viene salida a lo MotoGP 21, pero sin caernos de la moto. Todo lo demás idéntico, ya veréis. No, voy a salir atrás del todo. O sea que técnicamente nadie podrá mocharme si estoy atrás del todo. Pero quién sabe. Yo creo que sí se viene una de esas. Víctor Florido, buenas tardes, tío. ¡Let's go! Yo hago tapón, no te preocupes. ¿Cómo, Víctor? Es verdad, si eres el compañero que nos ha saludado. Bienvenido, tío. Muchas gracias por pasarte. Mucha suerte en pista. Que sepas que vengo de No Quali Challenge, así que... no me hago cargo de lo que vaya a ocurrir. No me hago cargo de lo que vayáis a ver, ¿vale? O sea, os voy adelantando porque no hemos clasificado y eso significa que, bueno, Víctor, tú estás muy arriba con el Lexus. Víctor está en el noveno puesto y nosotros estamos en el
27º de 30 coches. 27 de 30, ¿qué os parece? Yo creo que como No Quali Challenge, compramos, ¿no? Compramos barco. Pues me parece correcto. Teniendo en cuenta que ni he calentado, o sea, la probabilidad de que haya algo desconfigurado y esto explote es bastante más alta de lo que pensáis. Senku, ¿qué tal? Vengo a por mi pole, como siempre. Cumples, cumples. Pues bienvenido, Senku. ¿Te gusta mi camiseta? Aseto.es. Así que nada, chicos, que le vamos a dar a conducir en breve. Corcon le tiende el premio de la pole. Espero que no sea Senku. Vamos al lío, vamos al lío. Bueno, chicos, vamos a salir con mucha calma. Obviamente estamos atrás. Apex, aquí por mucho que haya safety rating al 80, ¿vale? Los servidores que más os recomiendo, que sepáis que puede haber mucha fiesta por atrás. Puede haber muchos divertimentos. Así que vamos a ir con mucho cuidado, que las salidas desde atrás en estas parrillas de servidores abiertos son peligrosas. El Santia, bienvenido. ¿Qué tal el aseto para la consola? Pues ni puta idea. Ni puta idea, porque yo juego en PC, así que ya está, esas son mis sensaciones en consola. Fittipaldi, buenas tardes y muchas gracias. Oye, 20 seconds, que igual vamos a ir saliendo, ¿no? Oye, ¿habré puesto combustible? Creo que sí. Si me ha cargado el setup, venga, pues vámonos. Al lío. Al lío, señores. No he medido presiones, o sea que es probable que tengamos mucha fiesta con las presiones, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir un poquito a lo loco. Estamos en la salida de... en la recta de atrás, así que salida en cuanto hagamos la curva cerrada. Probablemente a nosotros nos den la salida antes de la curva cerrada. Ojo, ¿eh? Ojo que puede ocurrir. No es coña. Vale, nos tenemos que cambiar de lado. ¿Por qué no...? Ay, madre. Chicos, que voy sin force feedback. Que voy sin force feedback. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Voy sin force feedback. Genial. Ya sé por qué es. Voy a tener que reiniciar Assetto Corsa. ¡Oh, qué genial! Vale, no me tengáis en cuenta absolutamente nada de lo que vayáis a ver en esta carrera. Vale, pues vámonos. Al lío. En serio, no me lo tengáis en cuenta. Se viene desastre. Voy sin force feedback. Se viene desastre. Y esto es un viernes con Gorka. ¿Qué es esto? No siento nada. Lo voy a reventar. Vamos. Ay, 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 ay. Esto es rarísimo. Esto es rarísimo. Bueno, pues me parece genial. Ay, que esto se siente súper raro. Estoy aquí. Esto se siente rarísimo. Muy bien, hombre. Muy bien. Muy bien al compañero que ha entrado en pista como un verdadero energúmeno para quedarse en el medio. Muy, muy bien. Voy sin force feedback, ¿eh? O sea, todos los movimientos los hago yo con la mano. Buah, esto es rarísimo. Tengo que hacer movimientos súper suaves. No metas ahí el morro. ¡Ojo! Uf, vamos, muertes, muertes al exterior. Madre mía, qué bien. Hola. Uf. Me ha dado miedo ese movimiento del Bentley. Estoy aquí. Hola. ¿Qué hace este señor? Hace gestos muy extraños. Voy a dejarle pasar. Chicos, jamás compréis un Ori o cualquier otro volante que no tenga force feedback. Jamás, no lo hagáis. Es mala idea.
Esto es lo peor que he conducido jamás. No tengo ningún, pero ningún feedback. Cero feedback. El force feedback está sobrevalorado. No, no, en serio. O sea, no, no sé lo que estoy haciendo. No sé lo que estoy haciendo. ¡Hola, hola! ¡Madre mía! ¡Menuda bala que viene por detrás! Se nos ponen en paralelo. Nada, nada, nada que hacer contra el Bentley. ¡Wow! ¿Cómo vienes, compañero? Vale. Pues nada, si quieres cerrar. No sé conducir. Soy mucho más rápido en el paso por curva que el Bentley, que es un barco. Pero es absurdo tirar el coche aquí, vamos a perder mucho tiempo. Madre mía. Tenía que haber defendido la posición. Y este señor no sé qué hace, pero están cambiando las líneas de una manera un poco loca. Está buscando hueco. Muy, muy agresivo el Bentley. Claro, y quiere atacar, pero al mismo tiempo me quiere defender. Y a todo no se puede. Así que me la quedo. Vámonos. ¿Hay una predicción en marcha? Buah, cómo me alegro. Compañero, no sé dónde pretendes ir, pero te acaba de avisar el ingeniero de que estaba a la derecha. Increíble lo que nos acaba de hacer ese tío. Pues nada, me parece genial. Tenemos 5 minutines de espera hasta la carrera de Singriz. ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece? Sí, sí, yo lo reportaría también, Nosville, obviamente. Obviamente. No, 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 no hay replay que valga. O sea, ha venido por nosotros y ya está. Es que no quiero ni ver la replay. O sea, like a ese señor. Teníais por ahí el nombre, yo ni me he fijado en el relative. Solo sé que nos vamos a preparar porque ahora sí nos viene una carrerita de 25 minutines en Singriz, donde vengo con un poquito más de ilusión. Y vamos a reiniciar el aseto, efectivamente, para... para validar que esto vaya un poco mejor. Vamos a meterle un reinicio, chicos. Dadme un segundín. Creo que sé por qué ha sido, Creo que sé por qué ha sido. Vamos a darle cañita a esto de mientras pongo los botones bien. A ver, arrancando. Arrancando. Dame un segundín. Que esto va en un tita. No, 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 no quería hacer eso. No quería hacer eso. Le he dado donde no es. Le he dado donde no es. Le he dado donde no es. Dame un segundín. Ya está. Ay, madre mía. Ay, madre mía. ¿Qué tal, Xavi? ¿Another instance? ¿Comor? ¿Qué me estás contando, hombre? Vamos a darle cañita. Podéis devolver los puntos de la predicción, obviamente, porque no me he matado. Me han matado, ¿vale? Básicamente. Y ya está. Por cierto, hablando de eso, no os habéis dado cuenta, pero nos ha llevado puestos al que he adelantado, ¿vale? El que cuando íbamos claramente por la línea del exterior a atacar, que veníamos más rápido y él se ha quedado en el interior, él se ha querido cerrar en el último momento cuando yo ya había metido el morro, a él se le ha ido el coche, casi lo pierde, y ha decidido que yo le he intentado atacar a él, por lo que ha venido por detrás, y nos ha reventado, ya está. Ese es el nivel de cierta gente que hay en cualquier parte, básicamente. Esto era Apex, pero ahí puede entrar cualquiera, así que nada, ha estado genial. ¿Se puede reportar? Sí, se puede reportar, pero se puede reportar en servidores oficiales. Por ejemplo, en Singriz puedes hacer reportes, pero en Apex, pues no lo sé. En Apex hasta donde se diría que no se puede reportar, pero es mi teoría, ¿eh? No estoy seguro. No estoy seguro. Sí, sí, ha sido el mismo Aston. A ver, ¿nos da tiempo? Quedan 4 minutines. ¿Estará el force feedback bien?
igual me tengo que asegurar de que esté el force feedback bien, ¿no? da igual, da igual. Dame un segundo y mira, a ver si tenemos repetición por aquí, que creo que la vamos a tener. 7 minutines, sí, la tenemos, la tenemos. Vamos a ver la rep, solo para que salgáis de dudas sobre lo que ha hecho el Aston morado. Y no sé si se pueden poner nombres, pero bueno, ahí habrá quedado el clip. El clip habrá quedado bien claro, así que nada que comentar. Yo ya sabéis que recomiendo Apex por la limpieza de sus servidores, pero siempre hay excepciones e inútiles los hay en todas partes, como nos está demostrando muy bien la pandemia. Bueno, voy a enseñaroslo desde arriba, ¿vale? Voy a enseñaroslo desde arriba. Por lo demás, la primera vuelta, o sea, hemos salido atrás del todo y la primera vuelta ha sido limpísima, fijaros, o sea, ha dado gusto. Ha dado gusto y he salido atrás del todo. Había gente muy agresiva, había gente tirando el coche como un energúmeno, pero ha sido peña muy limpia en general. Vale, pues bueno, ha sido toda la primera vuelta limpia hasta que hemos llegado aquí a la lucha con el Aston, ¿vale? Que bueno, claramente íbamos más rápidos todos que ese Aston morado que estaba perdiendo tiempo, azul oscuro diría. Y como veis, estábamos encima de él, ¿vale? Este es el Aston y vamos a ver qué ha decidido hacer el Aston. Fijaros, nosotros veníamos tras el Bentley, básicamente. Zucker, ¿qué tal? A mí a veces me pasa y simplemente metiéndome en controles y saliendo ya está. ¿Por el tema del force feedback? Bueno, fijaros, ¿eh? Nosotros íbamos un poquito agresivos de cara a atacar al Bentley, porque yo sabía que el Bentley estaba siendo muy agresivo con el Aston Martin y digo, en una de estas el Bentley lo va a perder y yo me aprovecharé. Y aquí me he aprovechado, el paso por curva del Aston era mucho más rápido, he salido con más velocidad que los dos de delante y atentos a cómo yo busco el exterior desde el primer momento porque veo que él se queda en el interior. Fijaros. Es la... ¿Te vas a quedar ahí? Vale. Pues yo voy por el exterior. Me parece genial. Me voy al exterior. Atentos. Eso es lo que me hace él. Él me cierra. Y claro, le he rozado. ¡Oh, le he rozado! ¡Madre mía! Bueno, pues él dice... No, no, que le den. Yo voy a reventarle. Y ya está. Like desde aquí. Gran deportividad. Mejor cerebro, claro que sí. Si es que de verdad, hay gente para todo. Hay gente para todo en esta vida. Y ahí tenéis el clip, si queréis sacarlo. Pero el nombre estará en el otro clip. El nombre estará en el Relative que habéis visto antes. Así que, como no estamos en Syncbrit, no se puede reportar, que yo sepa. No sé si los servidores de Apex tienen forma de reportes. Si la tienen, pues hombre, sí merecería la pena buscarla para intentar reportar a este hombre. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser... ¿Qué otras pinturas tenemos para nuestro Aston Martin preferido? Porque creo que tenemos... Vale, estas son las normales. ¿Tenemos alguna otra así que sea interesante por aquí? Porque la verdad es que la que llevamos me gusta mucho. Pero oye, igual hay alguna otra, ¿no? Este es el Aston Martin azul que llevaba ese hombre. Esta es nuestra pintura. Esta es la que llevo ahora. La verdad es que me parece preciosa. Esta es la otra que hemos llevado ya. Y esta me parece bastante cañera. Igual llevamos esta hoy, ¿eh? Esta es guapa también y ya está. Pues, ¿sabéis qué? Que esta es otra pintura que me llama bastante la atención, así que... Vamos a darle caña. Vamos a llevar una pintura de las 24 horas. Venga, al lío. Al lío. Me parece una pintura bien cañera también esta. Y es del... Creo recordar que es del DLC de British. Creo, ¿eh? No estoy del todo seguro, pero diría que sí. Así que vamos al lío. En Discord se puede reportar. Se llama M-Mutz, el tío. Ah, en el Discord de... ¿De Apex? ¿Se puede reportar, Knoxville? ¿O hablas del Discord de Syncbrit? Porque claro, Syncbrit tiene un Discord, pero Apex tiene un Discord también. Para sus servidores y así, Knoxville. Porque eso sí que no lo sabía, ¿eh? Sin más, no estoy puesto en todo, o sea que tampoco penséis que es porque yo esté puesto y ponga en duda. Simplemente no tengo ni idea de si los hay. Sí, era Apex, claro, por eso os lo llevo diciendo todo el rato, que era Apex, no pasa nada, es un borrego en un servidor abierto de 30 personas, o sea, uno de 30, quiero decir, hemos pillado al borrego y ya está, que no se ha dado cuenta de que él mismo me había cerrado cuando él ya nos había avisado el ingeniero, sin más, que ha sido un crack. Aquí tenemos Syncbrit Daily Race, Spa-Francorchamps. 25 minutos de carrera, 10 de quali, ojito que esto en Spa es peligroso, ¿eh? En Spa... 10 minutos de quali se pasan así y te has quedado sin clasificar. Así que ojo cuidadín. Alex Drams, bienvenido. Nada, nos han reventado en un servidor abierto de Apex. Nada más. Vamos a ver una cosita. Os voy a enseñar el setup agresivo a ver qué temperaturas nos pone. Nos pone 25.3 y 25.6, ¿vale? Así que ahora voy a pedirle ayuda a nuestro Gatuercas
y vamos a ver nosotros qué presiones llevamos. Llevamos más altas, o sea que genial. Y aún así intuyo que las tendremos que subir más aún. ¿Vale? Intuyo, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Son 25 litros de carrera, pero bueno, voy a llevar 30 litros en quali, a ver cuánto consumimos y en base a eso calculamos después. ¿Os parece el consumo de toda la carrera de 25 mins? Esta es rápida, esta es de 25, después viene la de 45. Neumáticos de seco, vale. ¿Y qué más tenemos por aquí? Alerón trasero, hemos dicho que lo vamos a dejar así. Así que así se queda y creo que ya está. Conductos de freno, ojo, conductos de freno. Conductos de freno. Intuyo que tendría que llevarlos al 1-1. Al 1-1, como carrera nocturna que es. Así que vamos a usar la quali, porque voy a necesitar subir las presiones de los neumáticos, seguro. Pero seguro, además, ¿vale? Así que nada, vamos a quedarnos con esto. Y listo. Y a ver qué pasa. Entrenamiento libre, 2 minutines. Pues, ¿sabéis qué? Que vamos a conducir simplemente para hacernos a la iluminación. ¿Os parece? Algo un poco importante, teniendo en cuenta que es de noche en Spa. A ver, luces, ¿dónde te tengo? Aquí. Vale. Ahí está. Genial. ¿Box? ¿Es hasta aquí? Sí. Vale, ya funciona el force feedback. Lo tenía que haber configurado, o sea, confirmado hace un rato y no lo había confirmado. Ostras. Como que siento bastante duro el force feedback ahí en esa salida. A ver si ahora se me ha desconfigurado el force feedback. No, yo creo que está bien, yo creo que está bien. ¡Cambia las ruedas! Carro Castro, buenas tardes, tío. Bienvenido. ¡Sube el brillo! Nada, nada, no se puede subir el brillo. Nos aguantamos. Oye, pero veis algo, ¿no? Quiero decir. Digo yo que se verá bien. Esto es otra cosa. ¿Sabéis qué efecto da ahora tener force feedback después de haber ido sin él? Es increíble. Es increíble el efecto. Ahora me da la sensación de que está duro y es mentira. Estoy mirando y está perfectamente. El problema es eso, el efecto. Madre mía. Si pensáis que no veis nada, veis lo mismo que yo. Si no veis nada, está bien. No hay que ver absolutamente nada, solo lo que alumbran las luces. ¡Joder! Oye, en serio, no me esperaba que Spa fuera tan oscuro. O sea, es que se ve solo lo que me permite alumbrar el coche. No hay ni un foco por ninguna parte. Esto es hardcore, ¿eh? Vamos allá. ¡Buenas, Navarnistarra! Bienvenido, tío. Bienvenido a Competizione, bienvenido a Singriff. Llegas para el inicio de la quali, de la carrerita de 25 minutos que nos espera en Singriff como primera carrera de hoy. Después nos iremos a una un poquito más larga. Y nada más. Ostras, aquí sí tengo duro el volante, ¿eh? Más de lo que yo recordaba. Uf, esta zona se me va a dar fatal de noche. No veo nada. No veo nada. Se puede frenar muy tarde con la temperatura de pista a la que estamos. Muy, muy tarde. Vámonos. Uf, no se ve el vértice del muro. No se ve el vértice del muro en esa frenada. Ese vértice me da mucho respeto. Es un vértice que en ocasiones he llegado a raspar o a tocar de día. O sea, imaginaos de noche que puedo ser capaz de liar ahí. Ya veréis cómo le hacemos un nuevo frontal a Aston. Buenas, Antonio, bienvenido, tío. Empezamos en breve la quali. Nada, se puede frenar muy, muy tarde. Y eso me gusta. También el coche responde muy rápido. Como veis, estoy haciendo correcciones porque el coche entra a la curva antes de lo que yo estimo, por culpa de las temperaturas. Aquí sí que tengo que adelantar un poco la frenada, porque en bajada yo creo que de poco importa la temperatura. Hay que frenar un poco antes. Vámonos. Y bueno, por lo que estoy viendo, las presiones efectivamente va a haber que subirlas, ¿vale? No llevamos suficientes vueltas, habría que dar 2 vueltas completas, pero llevamos media vuelta, una vuelta podría decir ya,
y las presiones todavía no han llegado ni a 27 prácticamente. Que van a llegar, pero uf, muy, muy justas. Y por cierto, ¿los frenos se estaban calentando? No, ¿no? Vale, sí. Sí, se están calentando, pero poquito. Pero poquito. Igual tengo que dejar ese 2, ¿eh? Igual llevar el... Estoy pensando que llevar el conducto de freno al 1 delante igual es demasiado arriesgado. Vamos con el Aston Vantage GT3, el nuevo. El nuevo, Antonio. Buah, se puede hacer pie a tabla. A ver, los frenos se quedan en verde, pero no sé si, claro, estos son dos vueltas. Igual es demasiado arriesgar para los frenos dar varias vueltas completas. ¿Creéis que va a ser demasiado arriesgar? Igual sí, ¿eh? Igual es demasiado arriesgar llevar los conductos de freno tan cerrados de cara a la fuerza de frenado adelante. No sé si jugármela. Es que, ¿qué temperatura hay en pista? Joder, 8 grados. Es que hace frío. Me la tengo que jugar. Vamos a mirar las ruedas, ¿vale? Voy a mirarlas con gatuercas, porque este setup prefiero no enseñároslo, aunque técnicamente las ruedas las puedo enseñar, porque de poco sirven realmente si no ajustáis la suspensión. Pero da igual. Voy a subir, pues no lo sé, igual medio PSI. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Venga, 6. 0,6. 0,6 cada una, ¿vale? Vamos a subir 0,6 cada una y aún así, ojito, que creo que no va a ser suficiente, ¿vale? Creo que no va a ser suficiente, pero bueno, vamos a probar así. Gatuercas, suelta el coche, que nos vamos. Usa las luces altas largas. No lo hago. Las luces altas largas son para los cerdos que quieren distraer al resto de pilotos. De hecho, si las doy, creo que el juego, el servidor me avisa de que... Ah, no, era cuando las apago. Vale, o sea, sí dejan llevar las largas. A ver qué diferencia hay en la recta entre las cortas y las largas. Sí que habrá diferencia, pero es que a mí no me gusta llevar las largas. Las largas es para molestar a los pilotos de delante. Y odio eso. Odio a los pilotos que hacen eso. Fijaros la diferencia. Esta es una y esta es otra. No sé si se nota tanto, ¿eh? Hombre, podemos usarlas para que veáis algo más. Pero personalmente, yo no lo recomendaría. Vamos a calentar y después os enseño la cabra del volante, ¿vale? En cuanto estemos ya clasificando. Ahora hay que dar unas cuantas vueltitas. A ver si consigo calentar los neumáticos y se mantienen. Y los frenos no se van al garete, claro. Voy a intentar dar todas las vueltas que podamos, ¿vale? Para calcular combustible también. Porque lo necesitamos calcular de cara a carrera. Y ya está. No me gusta ir con las largas. Aunque, claro, cuando te malacostumbras a esa iluminación, igual sí que es mejor, ¿eh? Vámonos. Sí, la distancia es prácticamente la misma, solo que con las largas se distingue algo mejor. Es un poco más intensa la luz, ¿no? Claramente. Lo de la definición de luces largas no es muy apropiada en este caso. ¡Radicucho! Bienvenido, tío. No sé si te voy a poder leer. A ver en la recta. ¿Tienes un playseat como yo? Yo no tengo playseat, tío. Yo tengo un soporte de... Me saldrá. Ahora no me sale. Ahora no me sale el nombre. No es de ASR, ¿no? ¿Qué va? Lo tenéis en exclamación Z. Ahí está el nombre. Pero si es como el mío, entonces no es un playseat. Esa es la diferencia. Y si preguntabas por el soporte del TH8A, es el soporte que se vende por separado en su web. En la misma web en la que se compra el adaptador, básicamente. No hay nada más que hacer, ¿eh? O sea, si tienes el nombre del adaptador, solamente tienes que buscar en su web y ahí se vende el adaptador para el TH8A. Vale para otros shifters, además. Es compatible con varios. No hay que preocuparse si le vas a montar el TH8A, el shifter de Logitech o algún otro de Fanatec. Es compatible con todos ellos, creo, ¿eh? Creo recordar. Creo que se le llamaba módulo RGB.
o algo por el estilo. Carbutron, ¿me mandas MP para qué? ¿Para el tema de alguna otra consulta? Sin problema. Me tenía que haber dado un toquecito al ala de atrás, ¿eh? Es un poquito inestable para mi gusto. No anules la vuelta, Gorka. RGB, entonces es gaming. Claro que sí, hombre. No sé de dónde vienen las siglas de RGB, pero espero que no vete ahí, porque iluminación no trae. Si es por RGB, ya sabéis que no soy muy fan. Red, green, blue, que no, hombre. No vendrá de ahí tampoco, no tiene nada que ver los colores RGB con esto. Será Real Gear Bucket. ¿Os vale? Vamos. Primera vuelta, no sirve para nada, ¿vale, chicos? Neumáticos todavía fresquetes. Hace mucho frío en la noche belga aquí en Spa, así que sin problema. No os preocupéis que ya se irán calentando un poquitín. Además, lo bueno es que he cerrado al máximo los conductos de aire de los frenos, así que en principio podremos mantener un poquito más de temperatura en las ruedas delanteras gracias a ellos. Haberlos cerrado, quiero decir. Uf, cómo se va ahí de atrás. Estoy por ponerle ese toquecito del alerón atrás para tener un poquito más de estabilidad, porque se sacrifica muy poca punta. Como veis, las presiones no llegan a las ideales. Adelante sí. Curiosamente, adelante sí. Eso me está sorprendiendo. Adelante estamos a puntito de ir en las ideales. De hecho, me las quedaría ahora mismo como están. Me estoy dando cuenta de que sí que sobrecalentamos algo los frenos delanteros, pero me la voy a jugar, porque solamente tenemos dos frenadas muy bestias en este circuito. Bueno, quizá tres. Sí, quizá tres, de hecho. Pero como esas tres frenadas vienen después de largas rectas donde se refrigera bien el freno, yo creo que vamos a sobrevivir a ello. ¿Qué tal, Salgueiro? ¿Qué tal, Banana? Bienvenidos. Ojo a los ingenieros. Vamos allá. Por cierto, estamos quintos. Dependiendo de la posición en quali, hacemos una predicción, ¿os parece? De momento se vería una predicción por el top 3. De momento esa es la predicción. Veremos a ver cuántas posiciones nos hacen caer o si ganamos alguna más. Yo creo que la vuelta es muy mejorable, ¿eh? Las ruedas están bastante mejor ahora. Y las presiones están guay, pero voy a tener que subir atrás otro tanto, me parece a mí. Otro tanto. No les la vuelta, Gorka. Ay, madre, me va a matar. ¡Ojo! ¡Déjame pasar, que voy en vuelta! No, hombre, no. No, hombre, no. Ay, me voy largo por cambiar la trazada. Es que la madre que le trajo. Es que la madre que le trajo. O sea, es increíble lo de la gente, tío. O sea, vienes de salirte, que obviamente tu vuelta no vale para un cagao, y vas y le arruinas la vuelta al que viene por detrás, que te acaba de dar luces diciendo, vengo en vuelta. Es que es increíble. Este señor se ha apartado fuera de la trazada y lo ha hecho bien, porque sabe que me da tiempo de sobra a pasar. Pero el otro no, el otro se ha quedado en la trazada y ala, ahí te quedas, compañero. Da la vuelta como puedas. Jo, hay gente para todo, ¿eh? De verdad. Normalmente más gente para lo malo que para lo bueno. Venga, vamos a dar otra vuelta. Vamos a dar otra vuelta. Como digo, las presiones de atrás las subimos luego. Las de adelante me las quedo. Igual las subo otros dos toquecitos. Prefiero ir con algo de presión de más, porque la temperatura igual cae aún más por la noche. Aunque no estoy seguro, ¿eh? Igual lo hago precisamente al revés. Ya veremos. Vamos, a tope. ¡A tope! Con H de lo flipas. Venga, quiero mejorar mi tiempo, ¿eh? Prometido.
No, no lo anules. Uf, por poco. Aquí con cuidado, que en esta ha entrado pasado antes. Muchísimo mejor ahora. Un poquito lento ahí. Podía haber abierto gas un rato antes, pero aún así venimos recortando tiempo. Madre mía, podía haber entrado mucho más fuerte ahí. El coche rota que da gusto de noche. Hay una diferencia abismal. Dios. ¡Uf! Por poco anulo la vuelta. ¡Ay! He perdido tiempo. Eso se puede dar pie a tabla, pero me he acongojado por no querer anular la vuelta. Se ha terminado la quali y nos da tiempo a llegar. No la líes, Gorka. No la líes. Madre mía, no se ve nada. No se ve nada. Vamos. Pía tabla. Suavidad. Suavidad. Vamos. Venga, que voy recortando un segundo. Séptimos, chicos. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Vamos a por el top 5 o vamos a por el top 3? Vosotros decidís. Por cierto, las presiones, antes de que se me vayan al garete. Vale, tengo que sumar. A ver, Dadme un segundín. ¡Gatuercas! ¡Acción! 26-7. ¡Ostras! Es un PSI, ¿eh? Es un PSI entero lo que necesito. Nada. Voy a sumar un PSI a lo loco. A lo loco. Top 3, venga, top 3. Yo también digo top 3, chicos. Top 3. Vamos a por él. No nos vamos a cortar un pelo. A por el top 3. Vosotros lo habéis dicho. Estoy de acuerdo. Top 3, cuando podáis. Kiba, si podéis lanzar. O el Secu, vale, lo lanza Secu. Dale caña, Secu. Muchas gracias, tío. Como que top 3, no sé. Ah, ahí está la duda, DJ Kata. Venimos a apostar fuerte. ¿Hacemos podio o no hacemos podio? Dos minutines, ahí estamos. Venga, chavales, dos minutines de predicción. ¿Os queréis jugar los puntos o no? ¿A qué hemos venido? ¿A jugar? ¿Somos leones? ¿O patada en los huevones? Animaros, hombre, animaros. El resto de cosas. Ostras, combustible. A 3,5 la vuelta. A 3,5 la vuelta, 2,16. Vale. Dame un segundín. Calc, 2,16. Vale, 60 por 25. Entre 136. Madre mía, qué larga es la vuelta de Spa. Entre 135, venga, va. Ahí está. 12 vueltas vamos a dar. Vale, pues 12 por... ¿Cuánto gastábamos? Se me ha olvidado. ¡No, mierda! ¡Mierda! ¿Cuánto? ¿3,5? ¿Cuánto gastábamos, chicos? ¿Os habéis fijado? Lo he dicho en alto. Lo he dicho en alto, pero se me ha olvidado. ¿3,6? ¿He dicho? Sí, ¿no? ¿Me suena que he dicho 3,6? Ostras, es que me quiere sonar. ¿3,5? Vale, pues a la 3,6. Genial, ya está, Nosville, gracias. 43 litros, mira, pues lo que había calculado. Había calculado 45 litros. Así que 45 litros van a ser. Salimos séptimos y vamos a por el top 3. Nos hemos pasado, ¿eh? Nos hemos pasado tres pueblos con la predicción, pero bueno, yo ahí la dejo caer. El Aston consume 3,75 cargado, vacío no tengo ni idea. Vale, Salgueiro, muchas gracias, tío. Pues hemos calculado a 3,6. Y como no vamos a ir cargado hasta los topes, no me preocupa. Así que le voy a meter... 45 litros y debería de ser suficiente. Debería de ser suficiente. Igual me quedo un poco justo. Venga, vamos a darle caña. Que esto es Singrid, venimos a pasarlo bien. Lo que no sé si nos vamos a quedar sin frenos. Neumáticos están cambiados, no os preocupéis por ellos. Vale, que os veo venir. Y alerón, estoy por poner un toquecito. Vamos a ponerle un toquecito al alerón. Otro toquecito más, ¿vale? Las ruedas las he subido un
motrollón. Creo que probablemente me haya pasado en subir las presiones, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser, hasta que nos digan, el coche levantado, ¿vale? Así que dejamos ahí el coche, quitamos a Gatuercas del medio y vamos a darle caña. Muchas gracias, Banana. Jesús Paco, ¿qué tal? 3.000 por el sí. Venga, por ese podio yo no aseguro nada, ¿eh? El podio es muy ambicioso. En Simgrid el podio es súper ambicioso. Bueno, en Apex también. Pero aquí más aún. Vámonos. Estamos dentro, chavales. ¿Arrancamos? Arrancamos. Start. Start. Luces. Eso es. ¿Doy las luces largas o no? Igual no las doy, ¿eh? Igual no las doy. Vámonos. No voy a dar las largas por no molestar. O igual sí, porque si todo el mundo las lleva dadas, pues yo qué sé. El de detrás las lleva dadas, así que... no sé. Las vamos a dar. Que le den al mundo. Las vamos a dar. Vamos, chavales. A por esos sin puntos, chavalería. A por esos sin puntos. Calentando ruedas, que se han enfriado ya. Madre mía, qué miedo. Muy rápido. Tengo miedo. ¡Vámonos! Mucha suerte si hay alguien más en parrilla. De la cuadrilla. Tengo miedo. Tengo miedo. Joder, levanto para dejar pasar al primero y me pasan tres. ¡Genial! ¡Genial, Gorka! ¡Gran salida! De las mejores salidas que he hecho en mucho tiempo. ¡Vámonos! ¡Wow! No, hombre, no. No, hombre, no. ¿Dónde vas, compañero? ¿Dónde vas, compañero? Ja, ¡hombre! O sea, si te cierras así y llevo yo ahí todo el rato en el paralelo, pues normal. Se ha quedado sin espacio y ya está. Hasta luego. Una menos. ¡Hala! Creo que todos estamos de acuerdo ahí, ¿no? En que mi culpa no ha sido. Yo no tenía dónde ir. Me quedo ese warning. ¡Vamos! Like, ruedas frías. ¿Pero qué le pasa a la gente, tío? O sea, ¿es de noche y la peña no tiene el radar activado? Lo pregunto en serio, ¿eh? O sea, lo veremos luego repetido, pero vamos, que... es de cajón, ese señor yo no sé dónde pretendía ir. ¡Ay, madre! ¡Uf, qué miedo detrás! La gente va con mucho ritmo, ¿eh? Yo voy con un latigazo tras otro. Vámonos. Vale, llevo pegado, pero muy pegado, a alguien de atrás. Ay, madre, que he cambiado la pantalla sin querer. Lo siento, chicos. Lo siento, no sé por qué le he dado a ese botón. Creo que he cambiado la escena sin querer antes. Sorry. Vámonos. Vamos muy justos, defendiendo. Me debes 3 dioptrías. Lo siento, chicos, de verdad. No sé, se me ha ido la olla con el guante, creo. Hala, genial, ahora me hacen un dive bomb. Me encanta. Me han hecho un dive bomb. Y creo que han levantado, creo que ha levantado para dejarme pasar. No es normal que haya salido tan lento de ahí atrás el Aston, así que hala, gracias. Vámonos. Hemos pasado bien a Rus, pero no sé cuánto rebufo tengo del señor de delante. Probablemente no sea suficiente. Madre mía, vienen como una bala. Vienen como una bala. Car on the right. Clear on the right. Joder. Joder. De verdad, cómo odio a la peña que te enseña el morro. ¡Ojo! Para que te vayas largo y luego perdamos todos mucho más tiempo. Odio a la gente que hace eso. Han hecho que haya perdido totalmente la trazada y luego le haya cerrado a él. Hemos perdido el doble de tiempo cuando creo que tengo ritmo para seguir a ese grupo. ¡Vámonos! ¿Qué ha sonado por ahí, Solrak? 9 mesazos con ese Prime. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por todo el apoyo. ¡Vamos! Me tengo que descolgar ligeramente.
del señor de detrás. Solamente un poquito. Al menos para evitar el dive bomb. Uf, ahí entra un poco largo. No me siento cómodo todavía. ¡No! Bueno, da igual. ¿Me quedo ese warning? No, no ha sido warning. Genial. ¡Vámonos! Uf, no se ve nada, ¿eh? ¡Ay! ¿Eso es warning? Genial. Increíble cómo frena el Aston de detrás. Increíble cómo frena. Me tengo que alejar mucho de él, ¿eh?, para que no me lance el coche. Bueno, al menos las presiones están aceptables. No sé si perderá presión o ganará, pero están muy aceptables ahora mismo. Uf, he entrado demasiado fuerte por la izquierda. Y he perdido algo de tiempo ahí. Creo que están luchando atrás Kralj y Stephens. Madre mía, somos un grupo de Aston Martins ahora mismo aquí. Tengo que concentrarme, Si quiero tener ritmo como para alcanzar a alguien, tengo que concentrarme bastante ahora mismo. Pero es que hay un grupo precioso ahí delante. El problema son los soft tracks. Eso es, hay que dejar correr al coche. Eso es, nada de tocar la hierba. Venga, buena vuelta. Madre mía, voy un segundo y medio por encima de mi mejor tiempo. Yo creo que a este ritmo deberíamos de poder llegar. Pero es que juraría que se me están escapando. 2,3 marca. Espero que sea la sensación óptica de la recta. Aunque me da que no. Vamos. 2,18,0 por delante. Buah. 2,18,1 por mi parte. Va a estar muy difícil esto, ¿eh? Estoy en tierra de nadie ahora mismo. Y ojo por detrás que vuelvan a cazarme, ¿eh? 18 minutos por delante. Hay un grupo precioso ahí delante. Solo necesito que luchen un poco. Eso sería lo ideal. Que luchen. Si luchan, llegamos. Si ruedan solos, ya hemos deducido que tienen más ritmo que nosotros en carrera. Vuelve a casa, vuelve. Uf, madre mía, menos mal que es de noche. Y el coche rota bien. Uf. Se me están secando las lentillas.
Vamos. Noto que nos estamos acercando y realmente son solo dos décimas lo que nos acabamos de acercar al de delante. Y haciendo una vuelta prácticamente perfecta para mí. Vamos, quiero paralelos ahí delante. Alguien se tiene que atacar, maldita sea. Vale, veo paralelos, veo paralelos. Hay opciones. Hay opciones de llegar. Venga que sí. Estamos ahí, otro paralelo. Así me gusta, chicos. Casi un segundo. Casi un segundo hemos recortado. Venga, las presiones están guay. Me gustan estas ruedas. Pía tabla, con un par, vamos. Con un par de dedos de frente, quiero decir. Vamos, paralelos delante. Lamborghini y Aston. ¡Ay! ¡No, Gorka! ¡Uf! Menos mal que no me han dado el warning. Tenemos un warning de margen ahora mismo, ¿eh? O sea, podemos hacer uno y no nos penaliza. Y eso es la vida ahora mismo, de cara a esta curva especialmente, cuando salgamos muy al límite. O la rápida antes de la recta de atrás. ¡De madre, Gorka! ¿Qué te vas? ¡Qué mal estoy pasando, Pujón! Ah, no estoy llegando porque ahora estoy yendo muy lento. Y parece que el Lamborghini está cometiendo algún pequeño error. Pero estos señores tienen ritmo, ¿eh? En cuanto les dejemos libres, se nos escapan. ¡Ojo! ¿Qué le pasa a este señor? ¿Slowdown? No, paralelos no, por favor. Aquí no, levanta. Bien hecho. Bien hecho, compañero. Inteligencia en pista. Ay, madre, ¿dónde voy? Uf, menos mal que no es warning. Venga, estamos en el grupo. A por el Lambo. Ahora hay que tener cuidado con las luchas, ¿eh? Si luchamos un poco nos descolgamos. Y estos señores ya han demostrado ser rápidos. Uf, eso va a ser warning. ¿No? Vale, genial. Solamente he pasado por encima del piano. ¿Qué ha pasado atrás? Ah, vale, sigue pegado. Es que no le veo. He perdido la referencia de frenada. Lo habéis notado, ¿verdad? La he perdido por completo al no ver venir el piano. Vamos a ver si el Aston Martin de atrás va con calma y cree que tenemos ritmo. Porque si cree lo contrario, va a querer recuperar la posición rápido. Nada, me llevo el warning. Mierda. ¿Ah, no? Vale, hemos perdido tiempo, genial. Bien calculado. Vamos. Vamos. Qué mal lo estoy pasando ahora. Lo he arreglado un poco, ¿eh? Lo he arreglado un poco en el último parcial. ¡Vamos! Tenemos rebufo. Buah, he tenido que levantar ahí. Si no, nos íbamos.
Lambo sale muy bien. Tiene más aceleración claramente que el Aston. ¡11 minutos de carrera por delante! ¡Cómo vuela el Lamborghini aquí! Al menos seguimos a rebufo. Tengo que ver la frenada, ¿eh? ¡Uf! Me cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo ver esa frenada, ¿eh? Con el piano. Vamos, suave, suave. Me paso por curva de Pugón, nos acercamos, sí, vamos finos. Es en este parcial en el que claramente nos acercamos, ¿eh? Puede ser interesante de cara a un ataque aquí, pero es muy difícil hacerlo bien, y más contra un Lamborghini que tiene más velocidad, más aceleración. ¡Vamos! ¡No! ¡Imposible salir más rápidos! ¡Imposible! Esa era nuestra opción de ataque, ¿eh? Esa era. Muy, muy bonita la lucha y el paralelo en plena chicane. Vamos, porque los de adelante también están luchando y nos podemos acercar. Pero precioso paralelo el que hemos tenido ahí. ¡Buah! Al límite Norrus. Ganando casi un cuarto de segundo en el paso por curva y paralelo delante. Ojito, nos interesa, ¿eh? Nos interesa. Nos podemos acumular ahí todos. Y es exactamente lo que está pasando. Uf, al límite ahí. No sé si me llevo el warning. Madre mía. Un pañuelo. Parece que hay un Nissan mismo pasándolo mal ahí delante. Y menuda lucha que va a facilitar. Bueno, facilitar, como si esto sería fácil. Se viene sufrimiento. Se lía. No sé qué está pasando, no veo nada. No. ¡Vamos! ¡Vamos! Posición ganada. 7 minutos por delante. Nos va a quitar las pegatinas el Lambo. Necesito el rebufo del Nissan, que corre como una bala en recta. Necesito algo de rebufo. Ojalá el Nissan no vaya a tabla en Orrus.
Es nuestra única opción. Nah, soy yo el que no puede ir a tabla así, brazo así. Nos va a quitar las pegatinas. Necesito rebufo del Nissan. Necesito rebufo del Nissan. Vamos. Cerramos la puerta. Uf. Cerramos la puerta al Lambo. Aguantamos posición. Uf, el Nissan. Vaya forma de clavar frenos. Por lo verde, no, Gorka. Ahí me voy. Me lo quedo. No me puedes tirar ahí el coche. Uf. Ha hecho amago el Lambo ahí de tirarnos el morro empujón. Pero lo hemos defendido. ¿Cómo va el maldito Nissan? ¿Cómo va el maldito Nissan? 5 minutos por delante, chicos. Uf. Confiado mucho ahí en la frenada. Vamos. Cerquísima el Lamborghini. En las frenadas también. Y en la salida, que nosotros somos claramente más lentos. Se nos escapa el Nissan. Se nos escapa el Nissan. ¡Ojo! Ha cometido algún error. Ha cometido algún error. Y viene el Lambo más rápido que yo y yo más rápido que el Nissan. Nada, no llegamos. Decidido cerrar el Nissan, muy inteligente ahí. Una de las pocas oportunidades que tenía yo de atacar. Vamos. Tres minutos de carrera por delante. Y largo. He perdido toda la velocidad que necesitaba de salida para salir pegado al Nissan y tener buen rebufo. Lo he perdido todo ahí. Ah, qué rabia. Qué rabia y qué bien va ese Nissan. Vamos. ¡Genial! De ahí me llevo el warning. Bueno, es lo que hay. Estamos yendo al límite. Madre mía, ¿dónde estaba ese muro? Creo que alguien ha movido ese muro porque le iba a dar y no le he dado. ¡Vamos! Parece que tenemos una ligera distancia con el Lambo. Y somos algo más rápidos en Horus que el Nissan. Tenemos más velocidad. Esta puede ser la oportunidad. 1 minuto y medio. Car on the right.
exterior. Pasadón por el exterior. Ahora hay que mantenerlo. Ahora hay que aguantarlo. Madre mía, vaya pasadón. Vámonos. No te lleves el warning ahora, Gorka. Con cuidado aquí. Vamos. Finos, finos. Dejamos al Nissan ligeramente atrás. Esto puede ser el top 5. Esto puede ser el top 5 asegurado para nosotros. Uf, madre mía. Qué tensión. 40 segundos de carrera. No sé si será bandera blanca automáticamente o última vuelta en la que vayamos a entrar. Probablemente lo segundo. Es probable que el Nissan tenga problemas con los neumáticos. Es mi teoría, ¿eh? Teniendo en cuenta cómo ha desfallecido ligeramente en estas últimas dos vueltas, conforme al ritmo que llevaba. Quizá también esté a punto de llevarse un drive-thru como yo y haya tenido que levantar para no jugársela. Buenas, Juan. Bienvenido. 10 segundos, vamos a ver qué pasa. Líder on the final lap. ¿Pero habrá entrado ahora? ¿O es que acaba de pasar por Met? Uf, yo creo que entramos ahora en la última vuelta. Sí. Yo creo que entramos ahora en la última vuelta. Ojo. Me quería dar una chafa ahí el coche. Vamos. Vamos. Tenemos al Nissan cerquita, ¿eh? Última vuelta. No puedo cometer ni un error. Les llevo pegados. Ojito, no tengo nada de rebufo. Esta última recta va a ser decisiva. Buenas, Juan. Sí, corremos competitivo de vez en cuando. Hoy estamos en Simbrid. Que no sea eso un warning, por favor. Uf, menos mal. Última vuelta. Casi un segundo de distancia. Ojito que el tercero tiene drive-thru. El tercero tiene drive-thru. Todavía nos quedamos a una posición del tercer puesto. Voy safe, ¿eh? No me puedo comer ni un warning. Y tengo una ligera distancia. Creo que el Nissan está a la defensiva. Creo que el Nissan está desfalleciendo en las últimas vueltas. O quizá ahorrando combustible. Y yo no me puedo llevar el warning. Uf, qué lento he ido ahí. Madre mía, que no lleguen. 0-7. Gorka, ¿sabes ir un poco más rápido? Madre mía, abuela. Que te quitan el quinto puesto. Vamos. Viene como una bala. Yo he salido lento ahí. Yo he salido bastante lento ahí. 0-6, tienen rebufo. 0-5, viene rápido el Nissan. Ay, madre. Cuidado. Cuidado. Hay que bordar esto. Eso es, pie a tabla. Vale, no se ha acercado más. Frenar seguros. Alargando las marchas. Que le tienen el coche por detrás. Llegan pegados. No ha habido paralelo en la chicane. El Lambo ha intentado meter el coche. No lo ha conseguido. Y nosotros. Y nosotros nos llevamos un quinto. Que tengo la sensación. Tengo la sensación de que puede que estemos ante un cuarto puesto real. Tengo la sensación de que puede que estemos ante un cuarto puesto real. ¡Uf! Trumoya, hoy toca carreritas, pero si te acabas de perder la mejor. Te acabas de perder la mejor. Madre mía, a todos los que estabais por ahí, ¿qué os ha parecido? Creo que ha sido una de las mejores carreras que he tenido en Assetto. Ignorando la Porsche Cup, obviamente. Ignorando alguna competitiva por ahí. Creo que esta ha sido, de largo, la mejor carrera que hemos tenido en Simbrid. ¡Qué ritmazo del top 5! Y no top 5, sino quinto, sexto, séptimo. O sea, íbamos un grupo ahí desde, yo creo que, el tercero o cuarto hasta el octavo en un ritmazo.
en un ritmazo espectacular. Haz un donut Gorka para celebrarlo. No, porque tengo el control de tracción a medias. Así que probablemente ni haga donut ni haga nada. Ostras. Ostras. Buah. Vamos a ver la posición, ¿eh? Vamos a ver la posición. Volkan Bakirdan me dice por aquí. Nice battling, Foch and Baron. GG for that fifth post, guys. Voy a poner por aquí. A poder ser escribe bien, Gorka. Really clean fight. Ya está. Les he dicho, gran partida en esa lucha por la quinta posición. Una lucha muy, muy limpia. Y 80 segundos que se ha llevado el tercero de penalización, por lo que creo que tenemos el cuarto puesto asegurado. Nos hemos quedado a un puesto de esa clasificación. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Atentos, BMW, McLaren, Lamborghini, Aston Martin. Ahí estamos nosotros, Nissan, Nismo, Lamborghini, Aston y Porsche, Mercedes, Ferrari y Lexus por detrás. Carrerón, carrerón. Gordo Guti, me has dicho, Volkan, un gran streamer. Digno de verle. ¿Es streamer? ¡Ostras, tío! Pues oye, ojalá. Ojalá haya estado en carrera streameando también. ¿Y el BMW corre en G2? ¿En serio? ¿Es piloto de G2? ¿Shield? Hombre, no sé ni qué vuelta habrá dado. Quiero decir, no vamos a mirar la vuelta que ha marcado porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea... Aquí venimos a disfrutar, no venimos a dejar nuestra autoestima por los suelos. ¡Qué carrerón! Bueno, solo os digo que el Lamborghini de delante, Foch, estoy de verle ya en Singriff hasta las narices y creo que es pilotazo. Creo que está también en las ligas de eSport de las SRO o como sean. Creo, me suena que Foch está metido también en ellas. Así que, señores... Cuarto puesto, o sea, no hemos llegado al podio, lo siento mucho por esa pedazo de predicción que había por ahí en curso, pero nos hemos quedado a un puesto y bueno, o sea, desde que hemos salido, la remontada que hemos hecho y lo que me ha costado llegar hasta el grupo, han luchado, hemos llegado y hemos tenido coche al final de carrera para poder luchar en buenas condiciones, me ha parecido un carrerón y encima todo de noche, para que Gorka en la repetición no pueda sacar ni una foto buena y no haya una foto, digna de recordar. Pero joder, ha sido un carrerón, maldita sea. Y ahora en nada, en seis minutos, nos vamos a otra. En 6 minutos nos vamos a otra. ¿Y a cuál nos vamos? Pues nos vamos a Hungaroring, donde no he entrenado absolutamente nada, con el Aston Martin a 45 minutos de carrera. ¿Qué os parece? Un poco más locura, ¿no? Igual demasiada locura, Gorka. Igual deberías de dejar Singriff ya por todo lo alto después de la carrera que nos acabamos de levantar. No sé, igual sería buena idea, ¿eh? Igual sería buena idea, la verdad. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis vosotros? Vamos a ver la rep de mientras. Tenemos 5 minutines, así que vemos la rep de mientras. Estaba en directo Volkan, Irene. Pues muchas gracias por el aviso. Y nada, oye... Si queréis pasar el enlace de Volkan en directo, bueno, ya no, porque ahora vamos a la siguiente de Singriff. Dudo que coincida justo Volkan en la siguiente carrera de Singriff. Lo dudo, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero lo dudo, así que va, no paséis. Pero bueno, si queréis cotillearlo ya por vuestra bola de cara a ver esta carrera en diferido, pues quizás sea divertido desde su punto de vista. Claro que ha ido primero, o sea, seguramente que haya sido lo más aburrido del mundo. Bueno, vemos la salida nefasta que ha hecho Gorka. Quiero que la veáis desde fuera. Merece la pena. En serio, merece la pena lo que vamos a ver, ¿eh? Merece la pena cómo vamos a ver la peor salida que ha hecho Gorka en mucho tiempo. Disfrutad. Disfrutad del espectáculo porque es para darme de comer aparte. Fijaros. Vista de helicóptero. Atentos a lo que no hay que hacer en una salida. Arriesga más, Heiki. Así llamaría yo al clip de la salida de Gorka. Fijaros cómo llegamos en paralelo a Orrus. El Lamborghini sale infinitamente mejor que los de Elandi que yo. Y le levanto para dejarle pasar a él. Atentos a lo que pasa cuando Gorka levanta aquí y decide levantar ligeramente para pasar seguro por Orrus. Esto es lo que pasa. Que Gorka se despide de todo el pack de adelante y le gana un Lamborghini. No, perdón, le pasa un McLaren, le pasa un Audi, creo que es, ¿no? No sé lo que es, pero me pasa otro coche por la izquierda y ojo porque atrás venían con ganas de quitarme otra posición más. Así que estaba bien. Otra vez la escena, pero ¿qué está pasando? Está pasando algo con las escenas. Señores, está pasando algo con las escenas. No sé qué está pasando.
hay alguna configuración que creo que se me ha ido la olla porque ahora no he tocado nada y se me ha cambiado la escena. Así que creo que ha pasado algo. Sí, 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 tengo algo tocado porque ahora ya sí que sé que no he tocado absolutamente nada. Bueno, ahí teníamos el toque del inicio que, bueno, no hace falta repetirlo muchas veces, ¿verdad? Espero que no. Espero que no, porque claramente estábamos en paralelo y a él no le habían dado el clear. O sea, yo le he mantenido todo el paralelo por el exterior. En mi cámara se ve claramente cómo estábamos en el interior y, vale, se cierra en plan de, bueno, pues hasta luego, ¿sabes? Muy buenas, muchas gracias, compañero, por cerrarme de esa forma. Ya he demostrado ser limpio después, así que nada. El Stream Deck, que es tan bueno que le está saliendo inteligencia artificial. No, hombre, no. No me digas eso, espero que no. Joder, con que sea tan tonto como yo ya nos vale. Ay, bueno, pues ahí teníamos la salida en la que nos hemos descolgado ligeramente del grupo de adelante y hemos sufrido durante las siguientes vueltas. Y cuando digo siguientes, quiero decir una, quiero decir dos, quiero decir tres, cuatro. Y aquí ya estaban luchando en la parte delantera y les tenía. Y ya en la siguiente vuelta ha sido donde, efectivamente, no solo llegábamos, sino que adelantábamos posición al Aston Martin, que me dejaba pasar. No sé por qué, yo creo que había visto que yo llegaba más rápido y me ha dejado pasar. Y ya está. Y luego ya lo demás ha sido una lucha espectacular aquí. Vamos a poner otras tomas para disfrutar de los discos al rojo vivo, como veis. Pero aquí ya ha sido una lucha preciosa de ritmo, yendo al límite a ver quién cometía el mínimo error. Y hemos salido ganando. Hemos salido ganando hasta el punto en el que hemos adelantado al Lambo. Y ojito, porque estoy viendo, y ahí delante está el otro Lambo, está el otro Nissan. ¿Y dónde está el BMW? No hay BMW. Es que el BMW está a nadie sabe cuánto. Y el segundo clasificado también. Increíble. Los chetos, Carcru, los chetos. Claro, eso va a ser. Los chetos van a ser. El setup puede que nos haya ayudado ligeramente, ¿eh? Puede que nos haya ayudado. Y no tan ligeramente para estar tan arriba, luchando a un ritmo bastante espectacular. El primer Aston Martin de todos, junto con otro Aston que venía aquí detrás y que pensaba que estaba reservándose para atacar en el último momento, y finalmente hemos podido sacar ese extra nosotros, ese fuá, y hemos metido coches de por medio para defendernos del Aston, que es un coche que llega muy bien al final de carrera en cuanto a rendimiento y cuidado de neumáticos, ¿no? Al ser un coche que va muy muy plantado, pues se nota bastante. De verdad, o sea, un pack de coches con un ritmazo digno de lucha de iRacing es lo que hemos visto hoy. En mi opinión, al menos, es lo que me ha parecido desde mi punto de vista. Y nada, un minutín para que vayamos a la siguiente. Para que vayamos a por 45 minutazos en Singrid, chicos, así que no os vayáis muy lejos. 45 minutazos. ¿Qué os parece la idea? Evil Nando, ¿las 6 horas son mañana o el domingo? Pues no tengo ni idea, porque no voy a correr en 6 horas de nada. Así que no sé cuándo es la resistencia, pero que nos lo diga alguien en el chat, chicos. Empezamos en breve. Ay, bueno, espero que al menos me estés escuchando bien, porque si no... Cuidado con el force feedback, Gorka, que antes con el cambio de escena te has quedado sin él. No te preocupes, Corcol. El force feedback se ha ido al garete por culpa de un ajuste de Steam. Por culpa del ajuste del mando que tengo puesto en Steam para MotoGP. Era eso. He arrancado ese toque de competición y no tenía force feedback desde el minuto 1. No ha sido culpa de las escenas, no os preocupéis en absoluto. Pero gracias, por buscar ahí puntos en común. Salgueiro, hay 24 horas en Spa, pero no sé nada de 6 horas. La verdad es que estos últimos fines de semana he flipado porque no hay más que resistencias organizadas por diferentes plataformas en... aquí en Assetto Corsa Competizione. Me ha flipado bastante. Bueno, pues aquí tenéis la espectacular lucha con varios adelantamientos al final, y me ha parecido luchas, como digo, preciosas. El momento en el que nos hemos acumulado los dos Lamborghinis con el Nissan ha sido un momento bastante intenso. No sé si lo tendré por aquí, pero tenemos que irnos ya a la sesión que se ha abierto de Singrid. Vamos a ver, sé que se ha liado después del paso por Orus. Es que fijaros las vueltas que hemos estado. Ahí ya estábamos detrás del Aston. Aquí le manteníamos el exterior, el Lamborghini, a punto de tirarnos el coche. Y aquí nos pegábamos todos. ¿Igual ha sido aquí? Yo creo que no. Pero aquí había fiesta en esta zona. Ha sido espectacular. Estas vueltas han sido espectaculares, como nos hemos tenido que defender del Lamborghini, ¿eh? Y como finalmente ha sido él el que ha cometido el error y nosotros hemos adelantado al Nissan. Sin más, carrera espectacular, de verdad. Para mí, espectacular.
Ah, que no era Sim Racing, que es carrera real. Genial, Evin Lando. Te has quedado con todos, tío. Te has quedado con todos. Lista de servidores, vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a poner Simgrid del tirón. Simgrid. A ver si no la lío ahora con las escenas, chicos, que estoy un poco despistado con ellas. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Húngaro Ring, pues tiene toda la pinta de que nos vamos para adentro. Tiene toda la pinta de que nos vamos para adentro. Aston Martin Vantage, Húngaro Ring. Temperatura ambiente media, lloviendo. ¿Y qué estiman? Mojado. ¡Genial! ¡Genial! ¿Qué podía salir mejor? ¿Qué podía salir mejor? ¡Drumus, bienvenido! Evin Lando, tengo la quali en el segundo monitor. Ese hay, tío. Muchas gracias por tenernos a nosotros aquí también dando cañita. En lo virtual, como debe ser. ¡Jairazo! ¿Qué tal? ¿Hay real y virtual? ¿También hay virtual? No me sorprende, de verdad. Es que está habiendo un montón de competición últimamente. En competiciones. Bueno, pues está lloviendo, chicos. ¿Qué queréis que os diga? A ver, gatuercas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante esto, gatuercas? Porque yo no tengo ninguna estima, ¿eh? Ninguna, os lo digo en serio. Venga, a ver, vamos a subir dos. O sea, así. Vamos a subir dos P6 cada rueda. Y no es bromi, ¿eh? No es bromi, dos P6, tal cual. Dos P6. Ahí estamos. 2P6 cada rueda, control de tracción. Pues vamos a dejarlo en 4. Vamos a dejarlo en 4. El ABS lo voy a dejar en 3. Combustible, pues voy a echarle más para calcular consumos. Juego de neumáticos, mojado, gracias. Frenos al 1, a lo loco. Y ya está. Y no hay nada más que decir, señoría. No hay nada más que decir, señoría. Y alerón, pues alerón al tope de atrás. Al tope. Ah, y conductos de freno. Conductos de freno en mojado. Pues un toquecito menos cada uno. Un toquecito menos cada uno porque no hay tanta temperatura. Ostras, ¿hay 28 grados de temperatura? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero dónde nos hemos metido? ¿Dónde nos hemos metido? Vámonos fuera. Luces fuera. Limitador fuera. Guas. Vámonos a por el guas. Y escena bien, ¿no? Escena bien. No he cambiado la escena por una vez. Genial, Gorka. Vámonos. Pues pinta bien. ¡El gato! ¡El gato! Joder, joder, Gorka. Joder, Gorka. Madre mía, cómo llevamos el día. Eso ha sido culpa mía, ¿eh? Eso ha sido culpa mía. Oye, estoy que no estoy. No sé qué me pasa. Ha sido una semana intensa en el curro. Gorka, ya dijiste eso las anteriores 50 veces. Ya no cuela. Buenas, Jota, bienvenido. Vámonos a entrenar, maldita sea. Bueno, a ver, sinceramente, chicos, 45 minutos. Me mato. Asfalto, asfalto, ven a mí. Ya está, por lo negro, chicos, todo controlado. No pasa nada. Estaba todo bajo control, vámonos. Vamos a ver si las ruedas se ponen calentitas a tiempo. Ostras, pues sí, como que están ya en temperatura. Ay, madre, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Venga, va, que igual me he pasado, ¿eh? Igual tengo que abrir algo los conductos. Vamos a ver si sobrecaliento frenos en quali. El setup que llevo me va a valer para quali, ¿vale? Bueno, pues igual hay que poner un poquito de control de tracción, ¿no, Gorka? ¿Qué tal lo veis, chicos? ¿Gatuercas? ¿Confirmamos? Confirmamos, ¿no? ¿Dónde era eso? Creo que aquí. Control de tracción al 5, genial. Vámonos. Control de tracción al 5. Nada más que decir. No tienen que estar al 26 las presiones, no. Deberían de estar en torno a la 27 para mojado. Hasta donde yo sé, ¿no? Para mojado es en torno a 27. En vez de a 25, que se suele salir. 25-26 se suele salir. Y 27-28 he llegado a salir, para mojado. En serio, Sí que es verdad que están subiendo demasiado, pero... Ya, es que es verdad, Salgueiro, es que hay 28 grados. Es que es una salvajada. La temperatura de pista, eso es lo que no es normal. Frena, Gorka. Pero claro, está mojada la pista, digo yo que te... Vale, nada de tocar... Nada de tocar pianos. Bueno, pues a ver, dan más agua. Dan más agua. Le subo solo un story point. Un PSI a cada... A cada rueda. Igual es mejor.
Me mato. Genial. Vamos a quali. Vamos a quali. Vale, va. Va, en vez de 2, le voy a sumar 1. Le voy a sumar 1, ¿vale? Y vamos a ver si... A ver, no hay que tocar pianos, eso está claro. Joder, es que tampoco quiero subir el control de tracción al tope. Tampoco quiero subir el control de tracción al tope. ¡Gatuercas! Vamos a ver. ¡Ay, mierda! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! Dame un segundín, ¿eh? Que estoy tocando cosas. Vale, vamos a darle caña ahí. ¿Cuántos grados? 26. Vale, está mojado. ¡Oh, se va a secar! Se va a secar la pista, chicos. 20 minutos de quali y se va a secar la pista. Nada, pues entonces no va a servir de nada lo que hagamos ahora. Lo que hagamos ahora no va a servir de absolutamente nada. Esa es la conclusión. Básicamente. Básicamente. O sea, no va a servir de nada. Luego se va a ir mucho más rápido. Y los cálculos que hagamos no nos van a servir de absolutamente nada. Bueno, pues qué bien. Pues qué bien. Pues vamos a ir con mojado simplemente para marcar vuelta. Pero conforme pase el tiempo, se va a secar todo y ya veréis la fiesta que vamos a tener. Ya veréis la fiesta que vamos a tener. Venga, va. Hay que salir igualmente. Vámonos. Espera y salen secos. Sí, sería lo lógico. Pero bueno, vamos a rodar. Vamos a rodar ya que estamos. No quiero perder el tiempo. Es que además, bueno, no hace falta ser muy allá para darse cuenta de que no he rodado con el Aston en húngaro ring, ¿vale? Así que no tengo ni idea de cómo se comporta, por lo que de algo servirá. De algo servirá. Vamos. Igualmente, puede que no le dé tiempo al circuito a secarse, ¿eh? Puede que no le dé tiempo. Y en ese caso va a ser divertido. He sumado los dos controles de tracción, ¿vale? Creo que voy en 4-4. Que no será suficiente. Vale, genial. Pues ya levanto yo el pie, no pasa nada. Luego lo sumo un poco más. Vámonos. A tener un poquito más de tacto en el pie y ya está. Uf. Madre mía. Esto no rota. Encima en húngaro ring, que hay que aprovechar un montón de pianos. Especialmente este. Vamos. Sí, la verdad es que con la temperatura que hay, muy mal. Tenían que hacer 15 grados o algo así. Ya ha dejado de llover. Ya ha dejado de llover. Bah, esto va a ser nada. Esta vuelta que tenemos ahora está de adorno. Está de adorno. Bueno, va a saltar por los aires. El limpia a tope son más 5 caballos de potencia. Os lo digo yo. ¿No veis? El coche traccionado mucho mejor gracias al limpia. Venga, apágate. Fijaos ya, se me están sobrecalentando los neumáticos desde ya. ¡Genial! ¡Genial! ¿Qué puede salir mal? Nada, la gente yo creo que está desistiendo ya. Se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta de que el circuito se va a secar en nada. Frenalo, Gorka. Vamos. Ojo, no me fastidies la vuelta. No, hombre, no. Bien hecho. Le he dado luces y yo creo que se ha dado cuenta, ¿eh? No, ahí he anulado la vuelta. Bueno, da igual, vamos a rodar. Pero ya he anulado la vuelta. Porque es inútil. Nada, no le voy a arruinar la vuelta a este señor. No me lo voy a llevar puesto. Pero madre mía el Porsche. Madre mía el Porsche. ¿Qué vas con Slicks, compañero? Genial. Grazie mille.
Vámonos. Quiero una vuelta, ¿eh? Quiero una vuelta en estas condiciones. Hay tiempo de sobra para volver a box y volver a salir. No os preocupéis. Vámonos. Vámonos. A por esta vuelta. ¡Hola! ¡Oh, si los neumáticos están ardiendo! ¡Genial! Bueno, vamos a dar una vuelta con globos aerostáticos. ¿Qué os parece? Madre mía, qué locura. Bueno, esto es inviable, ¿eh? O sea, el coche pues va a rodar, pero ya. Pero ya. No va a croquetear por poco. ¡Uf! ¿Cómo están los neumáticos? Vamos. A ver si no la lío aquí, ¿eh? Hasta 35 P6 agarran, genial. Entonces vamos sobrados. Está todo bajo control. Genial, Gorka. Ala, toma por saco la vuelta. Ya está, vámonos a box. Nada, esto no hay quien lo... Si es que voy a... Si no es un error, es otro. Vámonos a box ahora mismo. Hay tiempo de sobra. Genial. Nada, no rota, tengo que meter primero ahí. Para trazar por el interior del piano, que es por donde quiero hacerlo. ¡Vámonos! Chicos, no hagáis eso en iRacing. Me aparto. Me aparto. Le he fastidiado aún así un poquito, pero bueno. Sorry. Nos vamos a box. Estamos, nada, pues pasando el rato para que se seque un poco el circuito y rodar con secos. Ese es el plan. Que, por cierto, no sé si es muy buena idea igualmente, ¿eh? No sé si todavía la pista está para secos. Yo intuyo que sí. Sí que es verdad que refleja demasiado, pero no lo sé, no lo sé. Vamos. Box, box, box. A box. ¡Hala! ¿Cambiar neumáticos? No, para nada. Venga, va. Ay, cuando esté para seco te lo dice el spotter. Anda, eso no lo sabía. ¿Y qué queréis que hagamos entonces? ¿Nos la jugamos? Vamos con seco, esperamos a que marque 10 minutos. Es que igual no está para seco, pero vamos a tener que bajar un montón las presiones si salimos con mojado. Igual es lo suyo. Salir con mojado pero con presiones de seco. ¿Qué crees, Salgueiro? ¿Cómo lo ves? Está difícil, ¿eh? Sí, el problema es la temperatura. Si lo bajamos y abrimos los... Voy a hacer eso. Jugársela a mojado una o dos vueltas. Venga, va. Vamos a intentarlo. Dame un segundín. Dame un segundín, a ver si no la lío ahora. Voy a hacer así. Voy a cargar el setup de seco, pero con neumáticos de mojado. Así de simple. Así de simple. Y el control de tracción un poco subido. ¿Vale? Ya está. Vale. Combustible. Un poco. Juego de neumáticos. Mojado. Y ya está. Listo. Listo. Vamos a ver qué tal va esto. Vamos a ver qué tal va esto. ¡A tuercas! ¡Suéltame! ¡Al lío! ¡Al lío! A ver qué tal. Si el spotter nos dice que está pa' seco, a seco. Pero si esto está mojado, que no lo parece, pero sí que estará húmeda la pista todavía, tiene pinta de que... De que es posible que se deba notar la línea seca cuando se genere. Y no hay línea seca. Así que... Ya sabéis que el tercer servidor de Singrid, este challenge, no es challenge porque sean 45 minutos. Es challenge porque siempre hay condiciones adversas. Y mola muchísimo. A mí personalmente... se ha matado. Me mola muchísimo. Ay, madre, si tengo sobrecalentamiento desde ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nah, no puedo ir con esto. No puedo ir con esto. Vamos peor que antes. ¿O no? Bueno, a ver, son solo las puntitas. Igual sí, ¿eh? Igual sí es viable. Voy a intentarlo. El coche va mejor que antes, ¿eh? El coche agarra bastante mejor. Tendrían que estar a 24. ¡A 24! Ah, de salida, ¿no? Quieres decir. Madre mía, cómo lo tenéis de calculado, increíble. Car on the right. Clear on the right.
Wow. No, pero los neumáticos, tengo que abrir los conductos de freno. Vamos a intentarlo. Están subiendo sin parar. Están subiendo sin parar. O sea que voy a... Uf, qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Tengo que subir los conductos de freno. Es la única opción que veo para mantener un poco más. Uf. Vamos a ver. Un PSI. Venga. Vamos a probar. Está grasiento. Ah, dice ya que está... Ah, ya dice grasiento. Qué buena. Qué buena. ¿Esta pista pide secos? Vamos a probar. Venga, prueba error, chicos. Vámonos. Prueba error. Vamos a ir probando. Llevamos mojado. Es probable que con la pista grasienta ya, los mojados no sean una opción, por lo que comentáis. Tiene pinta. Tiene pinta que con pista grasienta ya, mal rollo. Vamos a comprobarlo. Igual tendría que dar una vuelta, ¿no? Y tal. Ahora sí que sepáis que el coche va más rápido, ¿eh? Cada vez que salgo de pista. Cada vez que salgo de pista va más rápido. Igual sí que está para secos. Es que los neumáticos no... Los neumáticos se destrozan. Madre mía. Vale, a ver, Gorka, ¿qué llevas globos? Voy a intentar ir un poco suave, ¿vale? Ay, que se me están secando las lentillas. Madre mía, y me esperan 45 minutos. Genial, Gorka. Estoy yendo suave. Nada, nada, es imposible mantener las ruedas. Imposible. Y los frenos... van a explotar. Van a explotar. Nada, nada. Va a ser imposible, va a ser imposible. Los neumáticos están ardiendo. Vamos con seco. ¿Me la juego una vuelta? Vamos a ver si explotan, chavales. Vamos a ver si explotan. Una vuelta. Venga, va, una vuelta. A ver qué pasa. Vámonos, en rojo. Solo veo un panel rojo ahí a la derecha. No le hagáis caso. Haced como si no estuviera. ¡Ay, madre! ¡Vaya submirada! Parece que han explotado los neumáticos. ¡Esto no agarra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que solo quiero llegar! ¡Que solo quiero llegar! ¡Vamos! Nada, esto no corre. Esto no corre. El último parcial ha sido brutal. ¡Vamos! El último parcial ha sido mortal. ¡Hala! Venga, va. Estamos decimosegundos. Vamos a por de Florislava. Venga, va, secos. Vamos a por secos, chavalería.
Es lo que hay. Es lo que hay. Voy a revisar que esté todo como me gusta. Vale. Vale. ¿Qué temperatura hace? 26 graditos. No sé, igual hasta podemos bajar un poco los conductos, pero da igual. Vámonos, a lo loco. Ahora sí, es el momento. 5 minutos. 5 minutos, es el momento de salir a clasificar. Vámonos. Cuidado con los pianos que están mojados. Hay que seguir la línea de trazada, ¿eh? Hay que seguir la línea de trazada. Con los secos. Si te sales... Adiós. Ojo con que vayamos más lentos, ¿eh? Ojo con que vayamos más lentos. Están congelados de momento. Voy a confiar en que se puedan calentar. El coche no va bien, ¿eh? El coche no va bien, pero nada bien ahora mismo. Está demasiado frío, necesito más presión. Tenía que haber cerrado los conductos. Tenía que haber cerrado los conductos. Alguien se ha matado. Uno menos. Uf. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. No, hombre, no. Bueno, pues ya no queda más tiempo. Tengo que dar la siguiente vuelta a muerte. Tengo que dar la siguiente vuelta a muerte. Y al menos las presiones están subiendo poco a poco. Y a este hombre le acaban de arruinar la clasificación. Ojo. Venga, llegamos a por otra vuelta más. Y solo otra. ¡Vámonos! Al lío. Las presiones no están tan mal. Es una excusa. Ah, genial, Gorka. Te vas largo. Vale, lo hemos parado. Vamos. 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 No la líes ahora, Gorka.
¿Por qué poco? Yellow flag in sector 1. Vamos. Final de la sesión. Llegamos. No la líes, Gorka. No la líes. ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! Sextos. Sextos con esa vuelta in extremis. Sextos con esa vuelta in extremis. ¡Uf! Y Gorka tiene que ir a tope. Vale, 26 grados. 26 grados. Consumos. Consumos. 1,46. Vale, calc. ¿Dónde estás, calculadora? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. Borramos. 60 por 45 entre tiempo por vuelta. 1,46. Esos son 106. Vale, 105. 25 vueltas, o sea, 27 vueltas. Por... ¿cuánto hemos consumido? Vamos, antes de que se termine esto. Gatuercas. Dime cuánto hemos consumido. 2,3. Vale, con depósito lleno, 2,5. 67 litros. 67 litros. Vale, eso es lo que nos da. Eso es lo que nos da. Así que... sin más dilación. 67, 70 litros. A lo loco. A lo loco. Esto es muchísimo. Esto intuyo que es muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo. Pero bueno, así se va a quedar. Mira las ruedas que no sean las de quali. Gracias, jef. Uf, top 3. No, estamos el número 11. Estamos el número 11. Top 5. Top 5, ¿lo veis? Secu, dos minutines de predicción, chavalería. Venga, Secu, si puedes lanzarla, top 5. Yo lo veo. ¿Top 8? ¿Qué consumo tenías? Da igual, Salguirio, ya lo he calculado todo. No quiero... no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que la carrera es de noche. Que la carrera es de noche. Esto es una cagada. Esto es una cagada. 25 grados y es de noche. Bueno, bueno, bueno. O sea, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ah, se me ha caído la... se me ha cambiado la escena otra vez sola. Tengo... vale, tengo algo en el stream deck mal puesto. Tengo algo en el stream deck mal puesto. Pero bueno, da igual. Sí, sí, sí. Nada, ya está. Bien controlado. Chicos, tengo un problema, ¿eh? Tengo un problema. ¿Está el setup? Sí, ¿verdad? Vale. Fua. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo tiempo, sí, pero el problema es que no sé qué presión poner. Ese es mi problema ahora mismo. Litros se gastará menos. Litros se gastará menos. Así que... pff, da igual, 70 litros. Venga, no nos vamos a quedar sin combustible, chavales. Conductos de freno. ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? ¿Cierro conductos de freno? ¿Cierro conductos de freno? Es que son 25 grados, ¿eh? Tampoco es tanto frío. Ah, ¿qué hago? Salgueiro. Salgueiro creo que tenía que marchar a otra carrera. Igual ya no estás por ahí. El consumo que hemos tenido ha sido bajo. Ha sido bajo. Dos con algo. Dos y medio. Cierra un click, me la juego. Yo cerraría un click. Yo cerraría un click también. 20 seconds. Vamos. Uf, ¿por qué poco? ¿Por qué poco no llego? ¿Por qué poco no llego? Vamos. Buah. ¿Por qué poco no llego? Que no me tiraban el coche abajo. He bajado un toque. He bajado un toque solo. De un sitio y creo que la habré liado. Pero da igual. Vamos a lo loco, chavales. Vamos a lo loco. Madre mía. Esto va a acabar mal, ¿eh? Esto va a acabar mal. Os lo adelanto. Va a acabar mal fijo. Tengo las presiones muy altas. Tengo las presiones muy altas. Y encima he cerrado conductos. Nada, nada.
Fijo que la he liado. No sé por qué están las presiones tan altas. Ojo. Esto también acaba mal. Claro que sí. Claro que sí. Confiando desde el principio, como debe ser. Psicosis, 11 mesazos. 11 mesazos, Psicosis. A por el año que te vas. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias. Sí, las presiones no sé por qué están tan altas. No sé por qué están tan altas. Pero voy a enfriarlas ahora. Voy a enfriarlas ahora. Así que a ver qué pasa, ¿vale? A ver qué pasa. Vamos a intentar enfriarlas. No, creo que va a salir mal esta carrera, chicos. 45 minutos al sprint. Es de noche, pero hay demasiada temperatura en pista. Me da mucho miedo, me da mucho miedo. Esta carrera me da malas sensaciones. Además que acabamos de tener un carrerón en la de Singrid de 25 minutos, así que vamos a poder aceptar un fiasco en la de 45. La presión está alta porque hay mucha. Like a eso. Hacer la danza de la lluvia ahora. Sí, sí, tiene muy mala pinta, Salgueiro. Tiene muy mala pinta. Espera, no va a llover, ¿verdad? ¿Dónde están las predicciones? No, no va a llover según esto, nada, pero... Encima he bajado un toque atrás. He bajado un toque atrás. Así que me voy a arrepentir. Me voy a arrepentir, tenedlo seguro. Pero vamos a ir a por todas como siempre. 45 minutos a intentar sobrevivir. Solamente espero que si lo pasamos mal... Si lo pasamos mal, que sea por culpa de las ruedas y no de otro piloto, ¿vale? Carcru, ya están más frías, yo confío. Venga, va, vamos a confiar. Ya las tengo fresquitas, ¿no? Genial. Hombre, compañero, una cosa es frenar y otra hacer eso. O sea... Es que una cosa es frenar y otra hacer eso. Yo no quiero calentar los neumáticos ahora mismo. Un poquito sí, pero no mucho. Bueno, pues nada, la gente que se pone nerviosa. Vamos. Vamos. Venga, estoy calentando frenos un poquito. Va. Estamos, chicos, a los que estáis por aquí en pista, si me estáis escuchando, muchísima suerte. Nosotros vamos a por ese top 5 súper, súper rebuscado. Yo creo que nos teníamos que haber conformado con un top 8, como a vosotros os gusta. ¡Cranco! ¡Vamos, vamos! La temperatura debería de bajar, pero igual un par de graditos, tampoco más. Vamos a por ello, chicos. 45 minutos, cero estrategias. Tenemos combustible de más, así que maltrataremos un rato las ruedas, seguro. Pero nosotros a por todas. Vámonos. Vámonos, ya se me han alejado los de delante. ¡Al lío! Me quedo a la derecha. No quiero saber nada. No quiero saber nada. Madre mía, lo que viene por detrás. ¿Me van a dar? ¿Me van a dar? Vamos a morir todos. Increíble. Increíble. Así da gusto, coño. Así da gusto. Voy por el exterior. Sigue, 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 sigue. Vamos. Nos hemos tocado ligeramente con el Aston Martin, pero nos hemos aguantado en pista. Y él también lo ha aguantado, así que sorry por ese mini toque. Y seguimos. Ojo. Cuidado aquí, zona rápida. Muy inteligente el Aston. Pero te voy a pedir el exterior, gracias. Nah, que va. No vamos a ninguna parte. Ojo con la chicane, aquí se lía. Tenemos hueco detrás, así que safe. Safe. Vale, hay toque delante. Madre mía. Lo que ha venido por detrás. Este Bentley tiene problemas. Ha decidido tocar freno ahí y cerrar. Y me tiran el coche. Me tiran el coche. ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Cómo hemos defendido ahí? Estoy frenando muy suave para que nadie me lleve puesto, básicamente. Pero estamos vivos. No, nada de cruzar el coche. Nada de cruzar el coche. Vamos. Bueno, las presiones van a estar por las nubes. Os lo voy adelantando.
increíble la salvajada de salida que hemos visto y la limpieza en pista. Así da gusto, señores. Así da gusto. Creo que nos va a tocar sufrir en esta carrera, pero así da gusto competir. ¡Ah! ¿Dónde vas, Gorka? He entrado largo ahí. Menos mal que han entrado igual de mal por detrás. Buah, este pack está súper ralentizado conforme a nuestros ritmos reales. Y me da miedo la chicane. Espero que eso no pinche neumáticos, ¿eh? Porque me la voy a jugar con esa trazada. Defendiendo el Bentley. Ay, madre, ¿dónde vas, Gorka? Con ese culamen no veo por dónde trazar. Qué difícil es ir detrás del Bentley. No veo nada. Frenando prontísimo. Lo vamos a pasar muy mal con las ruedas. Errores delante. Bien, bien, bien. Por el exterior, sin molestar. Sí, sí, me llevo el warning. Te compro el warning. Te compro el warning a cambio de un adelantamiento súper agresivo. ¡Uf! Vamos, señores, se puede. Tengo que tirar ahora. Ahora que nos quedan neumáticos, tengo que tirar. Dificilísimo adelantar aquí. Dificilísimo, y más con alguien que sepa cerrar. Y el Bentley lo estaba haciendo muy bien. Venga, va. A por el Aston Martin V8. Vámonos. Llegamos. No, el coche se conduce bien todavía, ¿eh? A 28 se conduce bien, creedme. No es un drama, ni mucho menos. ¡Ojo! Golpe delante. Dos menos. Qué bien frena el Aston. El nuestro, quiero decir. Aunque el de delante no es ninguna chorrada. Creo que voy a pinchar una rueda en una de estas. Como nos ha cerrado ahí, buscando su vértice. Pues he tenido que clavar las ruedas. Así no vamos a cuidar neumáticos, ya os lo digo yo.
así no vamos a cuidar neumáticos, pero tenemos pique de Aston viejo versus Aston moderno. Y parece que las ruedas se han estabilizado en 28, lo cual me parece lo mejor que nos podía pasar. Vamos. Tenemos un bonito pack delante, aunque sea para luchar por el top 10, sinceramente, porque no sé a qué más podemos aspirar a estas alturas de la carrera, ¿eh? Habiendo hecho la quali que hemos hecho y con el ritmo que hay aquí. ¡Ojo! Hemos jugado bien. Hemos jugado bien. Le hemos puesto nervioso y se ha tirado a la curva como si fuéramos a lanzarle el coche por el interior. Y se ha ido largo. Genial. Nos ha salido bien la estrategia. Madre mía. Y yo no sé trazar la chicana. Oli. Clear on the left. Adelantamiento limpio. Creo que el Audi sabe que veníamos más rápido. Creo que lo sabe. Así que vamos a tirar de él. Vamos. Adelantamiento muy limpio. Vuelta rápida personal y vamos a por el pack delante, a por el top 10. Precioso paralelo. Precioso paralelo entre Aston y Audi. Madre mía, paralelo durante dos curvas seguidas y ahora ya creo que el Aston se la lleva, ¿no? Ojo. Ahí va a perder muchísimo tiempo el Audi. Y vengo como una bala. Venga, hasta luego. Uf. Volando. Volando voy. Vámonos. Ese ataque era una estupidez. Salgo mucho más rápido aquí. Madre mía. No puedo meterme más al interior. Muy bien hecho. Aguantamos. Vamos. Vamos. Madre mía, vaya lucha. Súper agresivos ahí, ¿eh? Súper agresivos buscando un hueco donde prácticamente no lo había. Pero venimos más rápido. Vamos. Que no sé dónde está ese punto de frenada. Venga, sígueme cruz. Sígueme cruz y nos piramos. Ojo. Vamos. Venga, nos escapamos.
No me estoy reservando nada ahora mismo, ¿eh? Vamos. Venga, recortando nuestra vuelta rápida. Chicos, falta más de media hora de carrera. 4 segundos por delante de ventaja. Creo que somos bastante más rápidos. Así que puede que lleguemos a por alguna otra posición, ¿eh? Puede que lleguemos. Yo digo que sí. Vamos a por ella. Vamos a por ella. Podemos tirar. A 5 segundos hay un grupito ahí delante. Con un par de coches como mínimo. Así que vamos a rodar. Que puede que tengamos ritmo para llegar. Solamente tenemos que ser finos. Y lo tenemos hecho. Allí delante se ven un par de lucecitas. Venga, va, hasta luego. Hasta luego, chica. A ver, puede que no esté cuidando del todo los neumáticos, ¿eh? También os digo. Puede que no lo esté haciendo. Pero los P6 aguantan. ¿Esto es warning? ¿No es warning? Pues a por él. 45 contra 46 es de delante, creo. Ahí me voy. Me voy. Para luego, Gorka. Vamos. Venga. Solamente he perdido medio segundo. Genial, Gorka. Un crack. Vamos. He perdido la referencia. No tengo bien la referencia de frenada de la primera curva. Pues si no lo habíais notado, estoy improvisando. Y no me gusta. Es una de las más importantes de todas. Pero tranquilos que vamos a llegar. Porque falta mucha carrera. Así no. Uf. Así no. Eso sí es warning. Ah, pues no. Genial. Venga, va. Vamos, que llegamos. ¿Qué tiempos? 46.5. Vale. Incluso con errores claros, recortamos tiempo. ¿He visto tres coches? ¿He visto tres coches en vez de dos? Bueno, pues tenemos tres coches delante en vez de dos. Me gusta lo que veo. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Menuda reducción justo a tiempo. Para pasar a salvo. Venga, va. Estamos vivos. ¡Uf! ¿Por qué poco? Estaba en medio de la trazada justo.
por suerte lo ves con mucha distancia de margen para frenar o acelerar en base a que quieras pasarle por un lado o por otro, y lo hemos esquivado bien, y menos mal, porque ha habido un cúmulo de errores, ¿eh? Ha habido un cúmulo de errores delante. Y no solo hemos pasado a uno, sino que tenemos a 1, 2, 3, 4 coches a la vista. A por ellos que vamos. Qué bien luce la recta de meta cuando estás llegando por la zona de atrás. Vamos. ¿Tendré rebufo? Señores, están en 48 por delante. Estaban luchando, yo creo. Y eso ha permitido que lleguemos tan rápido. Vamos. Venga, tenemos un par de McLaren y Audis ahí delante que parece que se están escapando, ¿eh? Ojo con el ritmo de los demás adelante. Me voy largo. Muy mal. Ahí hay que sacrificar un poquito más la entrada a cambio de la salida. Y lo he hecho al revés. Vamos a ver dónde tenemos más ritmo que ellos, ¿eh? Porque yo no lo tengo nada claro. ¡Ojo! Car on the right. Clear on the right. ¡Madre mía! ¡Vaya clear! Ese clear, bueno, me lo he inventado antes de que me lo dieran, ¿eh? Car on the left. ¡Uf! ¡El three white! ¡Madre mía, el three white que acabamos de tener! Precioso. ¡Ojo! No sé qué ha hecho este señor, pero ha hecho una corrección que no me ha venido nada bien. Tengo más ritmo, pero va a ser muy difícil pasar. No veo nada. ¡No veo nada! Voy por memoria muscular. ¡Buah! Car on the left. ¡Casi nos tocamos! Nah, no tengo dónde ir. No tengo dónde ir ahí. Y el Aston Martin acelera mucho menos. No hay dónde ir ahí. Él ha salido mal. Él ha salido mal por culpa del piano. Pero el McLaren acelera más. Tenemos rebufo. No te lleves a nadie, Gorka. Vaya frenada. ¡Vaya frenada! He arriesgado un poquito y le hemos clavado. ¡Vamos! Ahora nada de luchar, ¿eh? El de detrás debería de saber que podemos llegar. No, no, no. No me tires el coche ahí. Quédate detrás. Quédate detrás que llegamos. ¡Vamos! Venga, tenemos ritmo. Solo hay que recuperarlo. Queda mucho tiempo de carrera.
Ah, que manda un warning ahora. Que manda un warning ahora. Cuando me he saltado antes la chicane, pero 50 veces más. Genial. Gracias, Aseto. Vamos allá. Con todo. Llegamos, ¿eh? Llegamos, no os preocupéis. Que eso es seguro. Lo malo es aquel cuarto coche que se nos ha escapado. Y ojito a la lucha que nos espera aquí. Venga, va. ¿Tendremos algo de rebufo? Espero que sí. Espero que sí. Sí, tenemos, tenemos. Muy rápido ambos. McLaren y Aston por delante. Madre mía, cómo vengo. No. Sin más. Error 100% mío. Error 100% mío. Iba muy al límite en esa frenada. Y ha pasado lo que ha pasado. Y he intentado girar el coche y he visto que ya no iba a ningún lado. Le iba a dar de lateral, de hecho. Cuando he visto que no me daba para girar, he dicho, le doy de frontal y al menos que sea un empujón limpio y no un empujón lateral que hubiera hecho que el coche hubiera saltado por los aires de lado directamente. Así que hasta ahí hemos llegado básicamente. Luego le tendré que pedir disculpas, además de haberle esperado en pista, obviamente. Vamos a tener lucha igualmente, porque tenía muy buen ritmo y la lucha está aquí. Pero bueno, son 20 minutazos y nos han adelantado todo lo que habíamos remontado. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Pero bueno, sin más, de vez en cuando tengo que ser yo el que comete el error. Mucha rabia, mucha rabia. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Iba muy pegado, no veía absolutamente nada y quería apurar la frenada para ir pegado a él. Pero hemos llegado demasiado pegados, es que no veía nada. Ni referencia de frenada ni nada. ¡Qué rabia! Bueno, vamos a seguir, chicos. Luego nos disculpamos de nuevo por si no ha quedado clara la disculpa. Ahora obviamente vamos a correr con él. No vamos a adelantar de primeras y irnos. En plan, venga, hasta luego, te he fastidiado la carrera. Vamos a tener una bonita lucha. Atrás hay gente con ritmo. La verdad es que... no, el tío frena bien. Ha sido 100% culpa mía. Que no sé trazar por la chicane con el Aston todavía. No sé cuál es la trazada limpia. Yo suelo volar por la chicane y creo que no es buena idea con este coche. Me da mucha rabia. Qué rabia, con lo bien que nos estaba saliendo hoy. Nos estaban saliendo genial las luchas. Como veis, el McLaren frena mejor que yo. Y nos echamos encima en las frenadas, claro, he ido demasiado pegado. Era la primera vez que estaba detrás suyo y a veces cuando te acercas tanto a un coche, quería ser agresivo y asustar para adelantar rápido, que era lo que me había salido bien antes. Y me he pasado con esa técnica, pues básicamente porque cuando no conoces al de delante y vas de lleno tan pegado de primeras, pasa lo que pasa. Que todavía no sabes cómo frena el uno y cómo frena el otro, y si vas pegado te lo puedes llevar, por mucho que yo haya frenado al mismo momento que él. Daba igual, ya era tarde, básicamente. Madre, y casi el karma casi me la devuelve. Casi nos llevan puestos ahora mismo. Buenas, Juan Castelo, que no te había saludado, tío. Bienvenido. Has venido en un momento un poco de fiasco para mí, después de un error clarísimo.
Pero bueno, vamos a seguir el pique. Como veis, tenemos el mismo ritmo que sí. Estábamos luchando por la... no sé si séptima posición. Muchísimo ritmo hoy en la carrera de Singrid. Espectacular. La verdad es que las dos carreras han sido espectaculares en ritmo y en nivel en pista. Lo cual me parece muy, muy positivo. Que cada vez haya mejores pilotos. Esa es la trazada que llevo buscando mucho tiempo. Trazada limpia por la primera chicane, por el primer vértice, primer piano. Y comiéndose el primer piano y limpiando el segundo, yendo muy muy suave por el segundo, sin subirse encima de él. Vamos a ver qué ritmo tiene este señor. No le voy a atacar, ¿eh? No le voy a atacar. Vamos a ir detrás de él porque tiene un ritmo más que suficiente para que debiéramos de cazar a alguien. Si no comete un error, creo que vamos a cazar a esos de delante. Lo creo y confío porque faltan todavía 16 minutazos. A ver los tiempos, ¿eh? 2.7 no me vale. 1.46, 1.46. Nada, no me vale. No he llegado a leer los de delante. Mierda, por culpa de los doblados. A ver si nos quitamos al doblado y puedo enterarme un poco mejor de los tiempos por vuelta. Muy bien, los doblados. Like a eso. A buenas horas, ¿eh? Le he pillado el puntito a la chicana. Aún así es muy difícil hacerla dos veces igual. Es una pasada de curva. ¡Oh, genial! Y me llevo un warning. Genial. Pues ojito que Gorka se lleva el drive-thru, ¿eh? Ojito que Gorka se lleva el drive-thru. Falta mucho tiempo todavía y este circuito es muy apto para ello. ¡Vámonos! ¡Madre mía! Y se me estaba aflojando el volante. Hoy está pasando de todo. ¡Vámonos! Me ha despistado su frenada. Y me he ido yo también largo. ¡Vamos! Que tenemos que llegar a los de delante, por favor. ¡Dale caña! Vamos a demostrar que estábamos adelante, maldita sea. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Pero si he hecho bien la chicane. Pero si la llevo haciendo así todo el rato. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me he llevado el drive-thru. Pues nada, genial. Pues vamos a seguir corriendo con el señor. Y ya está, y nos vamos luego a box. ¡Joder, qué rabia! Bueno, pues peor forma de terminar la carrera imposible. Peor forma de terminarla imposible. Estaba claro que iba a ser, después del carrerón de antes en la sprint de 25 minutos, esta iba a ser el karma, diciendo, Gorka, a ver dónde vas tú, a ver si te crees que la camiseta nueva va a hacer que ahora de repente todas tus carreras salgan bien a la primera, ¿sabes? Pues nada, vamos a plantar un poquito de lucha y nos vamos a box con la cabeza bien alta, ¿qué queréis? Ay, qué rabia, de verdad, qué rabia.
Pues teníamos un pique aquí bien sano, ¿eh? Teníamos un pique aquí bien sano. Las cosas claras. ¡Ay, me voy! No, se controla. Vamos. Aún con el error, aún estando en una posición tan atrasada, es increíble la limpieza. Es increíble la limpieza que tenemos en este punto de la batalla también, ¿eh? Increíble. Así da gusto. Así da gusto. Por detrás adelantamiento también. Hoy me ha sorprendido muy gratamente Sigrid, las cosas claras. Muy por encima. Y más tras la experiencia de Apex, que hoy ha sido, bueno, hoy ha estado por todo lo alto. Madre mía, la chica. No sé qué ha pasado, pero nos hemos pegado mucho ahí, ¿eh? De lado. Boxing this lap, efectivamente. Boxing this lap. Así que nada, nos despedimos. Esa es mi manera de decir sorry. Y me voy a box. Y me voy a box. Ah, qué rabia. Qué rabia. Qué rabia. Mucha, mucha rabia. Mucha, mucha rabia. Pero da igual, hemos tenido un carrerón. Hemos tenido un carrerón. Así que, chicos, volvemos al garaje. ¿Quién era con el que hemos ido picaos, chicos? Sig, ¿verdad? Sig, el del McLaren. Vale, le voy a dejar desde ya una nota. Vale. Sig. Voy a poner así, ¿vale? En mayúscula para que me lea. Ya está. Le he dicho en mayúsculas SIG para que me lea después, ¿vale? Y le he dicho que realmente
Disculpas por mi empuje, que ha sido mi falta al 100%, que teníamos diferentes puntos de frenada, fuerza de frenado en la chicane y que yo estaba demasiado cerca. Buena lucha y buena suerte, sin más. Espero que lo acepte, pena que no hemos terminado la carrera y no podré leer su respuesta. Espero que al menos él la lea. Y nada más, es mi manera de disculparme, más allá de que encima hayamos parado, la hayamos dejado pasar y encima hayamos estado detrás de él. Respetándole, creo que ha sido una lucha muy bonita. Creo que teníamos un ritmazo los dos y teníamos ritmo para estar en la lucha de ese top 6, quizá, no lo sé. Pero bueno, sí, era un drive-thru, pero ya nos habíamos arruinado la carrera completo. Y por la hora que es, os he prometido que quería dar alguna vuelta, ¿vale? Os he prometido que quería dar alguna vuelta al circuito de... como presentación, ¿vale? Porque para algo llevamos hoy la camiseta de Assetto.es, ¿vale? Ya sabéis, la Porsche Cup que estamos corriendo y también nuestro evento especial que hicimos hace poco lo hicimos con Assetto.es. Así que sea como sea, las carreras de hoy, ambas nocturnas, creo que han sido espectaculares. Y ahora nos toca ir a entrenar para calentar un poquito de cara a la Porsche Cup de este domingo, ¿vale? Que nos lleva a Redoble Zandvoort. Así que a Zandvoort nos vamos a ir a calentar ahora mismo, así que tengo que cambiar el volante, tengo que hacer muchas cosas ahora mismo, y para ello lo que tengo que hacer es, pues, bastantes cosas, a decir verdad. Dame un segundo, y vamos a ir a controles desde ya para dejar esa parte hecha. Vamos a hacer así, no sé si desde aquí se puede hacer siquiera, y lo que vamos a hacer va a ser desconectar el volante. Ahora sí que fijo que las escenas se van al garete. Ah, que se ha puesto la escena de chill. Creo que tengo algún botón mal asignado en el Stream Deck. Creo que hay algún botón que se está conectando con el Stream Deck ahora mismo. Y sin tocar absolutamente nada, cambia la escena el solo. No entiendo del todo esto, pero tranquis, que ahora volvemos. Quitando volante. Así ya de paso lo veis. Quitando volante. Por si queréis ver mis opciones del volante, las tenéis ahí, básicamente. No hay mucho que tocar. Aquí tenemos uno fuera y no sé si dejarlo aquí arriba. A ver, ahí. Sí, lo voy a dejar aquí arriba. Ahí estamos. Y ¡hala! Vámonos a por el Porsche. Vámonos a por el Porsche Cup, maldito. Montamos. A ver, esto no es un quick release, pero yo diría que es bastante quick y que hace release. Así que, pues yo qué queréis que os diga. No se necesita mucho más. ¡Vámonos! A ver, que no explote. No explote, es bonito. ¿Me cambias el volante, Juan? Vale, vámonos. Está todo conectado y ahora lo que tenemos que hacer es venir aquí, cargar esto y a ver si ha funcionado. Pues sí, ha funcionado. Así de fácil es cambiar un volante en Assetto Corsa. La verdad es que así da gusto, ¿eh? Así da gusto, las cosas claras. ¡Vámonos al lío! Lista de servidores. Ahora aquí vamos a filtrar por CAP. ¿Vale? Vamos a filtrar por CAP. Y aquí vamos a poner Assetto. Assetto. Creo que lo he puesto mal. No, lo he puesto bien. Pues ala. Genial. Ahí tenemos. Porsche CAP. Coño, pero si hay 5 personas en pista. Genial. Aquí viene el manco de Gorka. Cuidado, chicos. Cuidado. Blacking. Los de ACCC no tienen. ACCC y otra C. Los de Assetto Corsa Competizione no tienen la licencia de Skip Barber, ¿no? Efectivamente no la tienen. Los de Assetto Corsa Competizione solo tienen las licencias de las SRO. ¿Vale? Si buscáis SRO, vais a ver que tienen varias licencias de turismos, ¿vale? Tienen tanto los Gran Turismos de GT3 y se hablaba por ahí también por ahí de alguna otra serie, y luego tienen también los TCR, estos América al menos, parece que está también bajo su licencia, y dentro de poco se hablaba de las SRO, ¿de qué? ¿De la GT2? La GT2 que iba a volver era de las SRO, me suena, ¿no? Kiva, tienes que poner lo de las alertas en el color que estaba, que en blanco les lías... ¿Qué alertas, Kiva? Si está como estaba, no he cambiado nada. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero si no he cambiado nada. También os están liando las alertas, pero ¿qué dice? No entiendo nada. Lo estoy viendo en tu stream. Pues no sé ni de qué me hablas. Así que luego lo reviso. ¿En vez de verde? Verde. ¿Qué alerta tenía yo verde? Se me va mucho la olla, ¿eh? No, será cosa de Streamlabs.
Será cosa de Streamlabs, pero de verdad que totalmente ida a la olla ahora mismo. Vamos a rodar que hemos venido a calentar, chicos. Así que, Gatuercas, échame una mano, por favor, te necesito, Gatuercas. Setup, racing, vamos a rodar. Espero que estéis viendo a Gatuercas, que si no la lío. Cargamos setup, a ver qué tenemos por aquí. Vale, tenemos varios setups y esto pues no me gusta. No me gusta, no os voy a engañar. Así que, bueno, voy a coger el último. Quali, no, quali no, quali no. Carrera. Carrera, eso está claro. Electrónica. Vale, ABS ahí. Vueltas de telemetría le voy a quitar. Llevamos el setup de Coach Academy. De Dave Coach Academy. O Coach Dave Academy. ¿Vale? El que está en Singrid, básicamente. ¡Gatuercas! ¡Qué bien va Twitch! Sí, probablemente sea Twitch, pero igual es cosa mía también, ¿eh? Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Juego de neumáticos, el 1. Bueno, no, venga, el 10. Combustible. Yo qué sé. ¿40? Salgo con 40 en combustible, chicos. Conductos de freno. ¿Qué temperatura vamos a tener? ¡Calorcito, baby! ¡Calorcito, baby! Pues vamos a dejarlo así. Por ahora vamos a dejarlo así. Así que hacemos así, así y ya está. Venga, va. Setup guardado. Hemos venido a rodar y el objetivo es dar 20 vueltas antes de que termine el día de mañana, ¿vale? Así que vamos a intentar dar 10 vueltitas hoy, como mucho, de las cuales 5 serán limpias, seguramente. Y a partir de ahí le damos cañita mañana, seguramente offstream, ¿vale? Pero vamos a rodar. Espero que lo estéis viendo guay ya. Arrancamos. Hacemos asa. Y vamos a rodar. Uf. Ah, el espejo. Ojo, ojo, ojo. Me quedo aquí fuera. Mejor me voy a box. Mejor me voy a box. No vamos a andar molestando. Opciones. Vamos a hacer así, que creo que no me estabais viendo. Se le está yendo la olla a mi stream. A mi Streamlabs en general hoy. Creo que se le está yendo mucho la olla. Retrovisor virtual activado, ¿vale? Para la Porsche, obligatorio porque no tenemos espejo virtual, básicamente. No tenemos espejo virtual. ¡Vámonos! Al lío. No jodas la vuelta a nadie. Eso es, vámonos. Le he visto venir justo a Paco Lara, que está primero en la sala. Bueno, circuito donde los haya, ¿eh? Circuito cabrón donde los haya. Y ya no digo nada con un Porsche Cup. ¿Dónde nos hemos metido, señores? ¿Dónde nos hemos metido? Y Gorka con sus 10 kilitos de lastre, claro, no lo olvidéis. Paco Lara, un grande, claro que sí, Fittipaldi. Totalmente de acuerdo. Así que nada que decir. Circuitazo donde los haya, pero circuitazo chungo. Desde aquí prácticamente el circuito es un verdadero jolgorio de curvas técnicas. Desde aquí, especialmente. Desde aquí. Esta curva es increíble. Esta también. Hay que pegarse muchísimo al piano para salir y aprovechar todo el exterior en curva. No se endereza en ningún momento el circuito y te echa encima de otra curva que se va cerrando, de la que también tienes que salir aprovechando toda la anchura del circuito y otra vez abrirte para una frenada bacheada muy difícil. Esta curva en mojado es un infierno. Y otra vez salir al exterior, aprovechar ese piano toda la pista, porque otra vez estamos en una no recta como todas las de Zandvoort. Y vamos a por una de las frenadas más brutas de todo el circuito, quitando la primera, creo. Lo estoy diciendo a ojo, que es la de la chicane. Una zona aquí también muy bacheada, algo pedal. Algo pedaltada. Algo pedaltada. En mi defensa diré que está algo pedaltada y que lo hemos demostrado. Así que nada. Claqueta. Volvemos a empezar. Joder. ¡Ech! ¡Paco Lara! ¿Cómo? Bueno, bueno, el gran Paco Lara. Oye, esto es un déjà vu, chicos. Cuando digo vuelvo a empezar es vuelvo a empezar. Literalmente, déjà vu. No ha pasado nada. Vámonos. Joder, de verdad. Esto es lo normal, ¿eh? Cuando empiezo con el Porsche Cup después de venir de GT3. Esto es lo normal. Y más en un circuito en el que no he rodado nada y con los neumáticos fríos. ¡Paco! ¡Paco, que por ahí no es, Paco! Se ha puesto nervioso. Hemos hablado bien de él y se ha puesto nervioso. Esta curva me mata. Esa llegada rápida y esta frenada con el cambio de rasante. Fijaos, fijaos. Este escupe fuera. No tenemos los neumáticos bien, ¿vale? Vamos a ir con calma ahora. Pero te escupe fuera. Es increíble esa curva. Vamos a ver si voy memorizando las marchas. Voy a ir suave, no, no quiero dar vueltas, sinceramente. Quiero dar vueltas limpias. No quiero dar vuelta rápida, quiero decir. Así que vamos a intentarlo.
Además que no tengo setup hecho a medida para este circuito, como lo teníamos en el anterior y en el anterior. Aquí no tenemos setup a medida, así que vamos a ir con calma. Que creo que este de Singriff, pues tampoco... Uf, con los botes, cuidado. Tampoco va a hacer milagros, aunque puede que nos vaya bien. Vámonos. Esta es de tercera. Esta va a ser de tercera. Sí, me gusta tercera marcha. Ahí salimos, esta va a ser de cuarta. Levantando un poquito y después dando gas para salir a tope. ¡Buh! Tiene pinta de que puede ser muy rápida esta curva. Pero yo voy a intentar dar vueltas limpias. Y me estoy dando cuenta de que Zandvoort es un circuito para dar vueltas limpias. Aquí no hay pianos súper arriesgados. Aquí no hay curvas donde te vaya la vida en un piano, ¿vale? En una salida exterior. Yo creo que no te va la vida en ello. De hecho, si te va la vida es para mal. Es decir, las probabilidades de muerte son muy altas. Si tocas un piano como este especialmente, que eso no es un piano, es un escalón pintado de colorines. Como este de la izquierda, eso tampoco es un piano, es básicamente una muralla medieval que pertenecía pues al casco viejo, ¿no? De la ciudad, que antes hubiera aquí y que pues bueno, decidieron pintarlo de rojo y blanco pues para disimularlo, pero en realidad es una muralla, lo digo yo. Así que lo dicho, aquí tampoco, porque ¿qué queréis que os diga? Ganas de aprovechar el exterior, pocas, es gravilla. Y aquí también, esta zona, es que, bueno, es que Zandvoort es un circuito en toda regla. Old school. Con todas las escapatorias sin asfalto, como debe ser. Las escapatorias de asfalto para los gallinas. Aquí el que se salga, ¿quién quiere off-tracks? El que se salga, que se vaya a la grava. ¡Ya está! Si es que ¿para qué quieres controlar off-tracks? Si el que se va fuera se va a la grava, ya está. Ya sale perdiendo. Es la clave de los circuitos old school. Y funcionaban, funcionaban. No, ahora todo asfalto. Todo asfalto y vamos a penalizar a la gente, como la fiesta que se montó con Hamilton el otro día, por no, es que aprovecho demasiado el exterior de la pista, no te jodes, si es que la habéis asfaltado, ¿qué queréis hacer? Los pilotos están aquí para aprovechar por donde puedan ir más rápido, si hubierais puesto grava, no irían más rápido. Venga, next. ¡Viva la grava, papá! Ay, con que pongan césped es suficiente, efectivamente. En la mayoría de ocasiones con un poquito de hierba y además con lo bonito que hace, ¿eh? Con lo bonito que hace la hierba con colorines así, jugando un poco con diferentes tonos de hierba, diferentes longitudes. Además, joder, que creas puestos de trabajo. O sea, la de jardineros que se habrán ido al paro porque a los circuitos les ha dado por asfaltar sus escapatorias. Es que son todo desventajas. ¡Vámonos! Sí, sí, es verdad. Ahora últimamente hacen uso de ese tipo de moquetas como las de Spa-Francorchamps, que lo que hacen es resbalar, pero no son suficientes. ¿Qué quieres que te diga? Creo que no son suficientes, ¿eh? Igual sí lo son, pero yo creo que no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bueno, genial! ¡Ojo! Fijaos, hemos perdido tiempo. Nos hemos ido ahí a, pues, a pastar, a pegar botes por el campo de felicidad y no me ha anulado la vuelta. Es un milagro, o sea, me va a contar la vuelta. ¿Por qué? Pues porque el juego ya sabe, el circuito ya sabe, que hemos perdido tiempo. ¿Para qué te va a anular la vuelta si has perdido tiempo? Y esto viene muy bien porque vamos a poder dar 20 vueltas limpias mientras Gorka está diciendo chorradas. Y creedme que los últimos dos circuitos, lo de decir chorradas y entrenar, era incompatible. Eso sí, lo de ser rápido lo dejamos para el domingo, ¿vale? Y justo. Vale, tenemos sobrecalentamiento en la rueda trasera. Y vamos a tener que gestionar eso. Porque es verdad que estoy maltratando un poquito en general los neumáticos, pero... Bueno, a ver, es poco sobrecalentamiento, ¿eh? Ahora bajará un poquito. No, sí, pero tenemos sobrecalentamiento. Madre mía, páralo, Gorka. Vamos. A ver qué podemos hacer con esto. Esta curva me encanta, pero es un circuito súper técnico. La parte buena es que creo que aquí no vamos a tener problema con los... Joder, Gorka, sal fino ahí. No vamos a tener problema con los drive-thrus, ¿eh? Yo creo que con los drive-thrus, precisamente, no vamos a tener problema. Porque al parecer aquí no hay mucha opción de hacer atajos. No, esta es de cuarta. Esta es de cuarta, Gorka. Ni pensar lo de bajar a tercera. ¡Uf! Vale. Esa grava puede llegar a ser perdonable, al parecer. Algo que en iRacing ya os digo que es muerte. Voy a tener que aprender a trazar, ¿eh?
porque todavía no tengo nada clara esa trazada. Uf. Toda la curva en cuarta. Sí, Kiva, sí. Tranqui, estoy haciendo pruebas. El problema es que cuando vas de lado, el coche muchas veces agradece que bajes de marcha y aceleres para traccionar de lado, para hacer derrape sin que sigas cruzando. Por eso a veces cuando me veis que entro de lado a una curva muy pasado, reduzco marcha, sin más. Es porque ahora estoy muy, muy sobrado. No en el sentido bueno de la palabra. ¡Vamos! ¡No anula vuelta! ¡Ojo! No anula vuelta, vale. Me gusta este circuito. Me está cayendo bien, ¿no? Me está cayendo bien. Quitando el hecho de que tengamos que ajustar presiones un poquito y tal y cual, como es normal. Y que no soy rápido, cosa que es normal, últimamente. A ver, Gorka, sal fino. Nah, quedar un poquito menos gas en la salida. Ostras, Fittipaldi, no te puedo dar opinión, tío. No he probado ni lo uno ni lo otro. No puedo comparar. No puedo comparar. Es que es una pregunta tan severa. El TSPC sigue saliendo más barato, ¿eh? Sigue saliendo más barato que la opción del Fanatec, del Direct Drive nuevo. A ver, yo sinceramente, un Direct Drive, si funciona bien, que yo me esperaría a que Fanatec, Fallatec, recordar, saque un producto y falle. Y falle mucho hasta que lo actualicen y lo mejoren, ¿vale? Esa primera versión. Así que yo no iría por el Fallatec como loco y soy el primero que por ese rango de precio no lo dudaría y se iría por un Direct Drive. Lo tengo claro, por mis intereses, por la precisión que te puede dar un Direct Drive, por los grados de giro que te puede dar, ojito, para un Eurotrack, que yo me iría de cabeza por él. O sea, os lo digo desde ya. Desde que se anunció a mí me explotó la cabeza y yo dije, bueno, Gorka, pues ahorrar más dinero. Pero es lo que hay. Hay dinero de diferencia. El TSPC no está en el rango de precios del Direct Drive de Fanatec. Eso es un engaño, ¿vale? Sí que es cierto que con el aro más barato creo que os podéis hacer por 540, por ese rango, quizá con el force feedback, con el Direct Drive y con un aro. Pero claro, faltarían unos pedales a la altura. Así que quizá por 700 euros estemos en ese rango. ¿Y el TSPC en qué rango está? Está más barato, ¿no? ¿Estaba en el rango de 500 y mucho? ¿Puede ser? ¿Más barato quizá ya? Es que no he mirado el mercado en los últimos... nada, en el último mes. Y sé que ha empezado a bajar ya un poquito todo. Así que os aviso, ¿vale? Ah, y luego los aros. Ya los aros que tengáis de Trasmaster, como tengo yo varios, no me valdrían para el Fanatec. O sea, o los vendo o ya me iréis yo... o sea, hacer colección aquí como un loco. ¿Vale? Sí, el vídeo de Heike es... chapó. En serio, chicos, si queréis valorar lo que de verdad ofrece el Fallatec, miraros el vídeo, porque Heike te dice claramente los euros en los que te puedes meter si buscas todo ello, ¿no? El TSPC viene con un pack de pedales, ¿no? Que yo sepa, el TSPC tiene un pack de pedales por 600 euros o por ahí, 500 y pico, creo. Igual se me está yendo la olla y se vende sin pedales. Joder, eso fliparía, ¿eh? Eso no lo tendría yo dentro de mi cuenta apuntado. Tienes aro y pedales. Sería pillar la base de Fanatec. Pues Fittipaldi, valora si quieres dar el salto a un Direct Drive. Valora sus pros y sus contras. Te digo un contra. El contra es la compatibilidad con juegos. El contra es que un force feedback de un... yo qué sé, Forza o un... lo que sea, un título que no sea simulador extremo, es decir, iRacing, Assetto Corsa, Competizione, Race Room, Automovilista, ¿vale? Quitas esos y ten mucho cuidado, porque igual juegos nuevos que vayan saliendo, como te dé por jugarlo todo, como me pasa a mí, ese es un contra a tener en cuenta. Pero si le das a los simuladores de alto standing, ¿vale? Yo daría el salto. Y si solo vas a por una base, que es mi situación también, ir a por base y aro,
Aunque yo ya tengo que actualizar pedales algún día, pero cuando monte un cockpit para el Fayatec, ¿vale? Si algún día monto Direct Drive, que ojalá, será con un cockpit y con pedales. Yo tendría que actualizar las dos. Pero si estás en la situación de solo base, yo iría por el Direct Drive. Yo iría. Es un Direct... ¡Madre mía, Gorka! Esto déjaselo a Saxo. Es un Direct Drive en un rango de precios que jamás se haya visto y en un rango de precios en el que por ese plus que quieres gastar te vas a meter en un extra de calidad que probablemente ya no necesites más. Esa es mi opinión. Porque no sé qué newtons metro tiene ese Direct Drive, pero es que por muy light que sea, 549 euros sin los pedales es lo que te va a salir un salto a un Direct Drive. Yo lo siento, pero avanti toda con ello, pero no te recomendaría hacerlo sin esperar a que salga al mercado y a que le queme la casa a otro. ¿Qué opinas? Yo no correría prisa, ¿eh? No por comprarte otra cosa, sino por esperar. Espera que se le queme la casa a otro, que le arruinen la oficina, la mesa y el cockpit a otro, que le formateen el ordenador a otro. O sea, todos esos errores que van a pasar, porque es Fayatec, que les pasen a otros. Y luego ya si eso, ya, hoy no, mañana, vas tú y lo compras. Cuando ya hayan sacado la 2.5 del software que no quema ordenadores. Ni quema simuladores, ni quema discos duros, ni quema la paciencia de la gente, ni quema iRacing y se te congela y se te desconecta en medio de una carrera. Yo qué sé. Pregunta a la gente de Fayatec a ver cuántos fallos han tenido. Que le pregunten a Heikki por Fayatec, efectivamente. O sea, a mí Heikki es el que me lo dejó más claro y mejor que su experiencia no hay nadie. ¿Que luego aún así te vas a por ello? Pues sí, porque todos los productos han ido mejorando y... Y eso también hay que entrenarlo. Y es lo que hay. Es lo que hay. No, Fittipaldi, o sea, creo que me he explicado bien. Hay que esperar. Pero no esperar en el sentido de comprarte otra cosa. Esperar de... Tienes que esperar. Claro que no me gastaría de repente 600 euros en otra cosa para luego, dentro de un año o medio año, que igual sale enseguida, va genial y hay buenas críticas y va genial en todos los simuladores y lo puedes probar porque un amigo ya lo ha cogido. O sea, lo que no hagas es gastarte 600 euros por algo que vas a vender en un año, como mucho, como muy tarde. Yo creo que es el momento para que la gente no se compre un TSPC. O sea, creo que de verdad el daño que han hecho a la competencia ahí para Fayatec es tan grande que todo el mundo que estaba esperando por una base, que no quiere pedales y tal, que quiere una base buena, creo que todo el mundo se va a esperar. Va a salir Fayatec, muchos van a ir como locos a por él, así que todos esos locos que van a ir, que lo prueben, que les falle y en medio año hablamos. Y en medio año hablamos de gastar el dinero. Y ya está, Drumus, yo me lo compro el primer día. Mira, pues ya está, aquí tenemos a la cobaya. Aquí tenemos al que se le va a quemar la casa. Venga, Drumus, nos dices a ver qué tal. Ay. ¿Qué pasa, Fittipaldi? ¿Te has quedado sin volante? O sea, te has quedado literalmente sin volante. No es que estés esperando para actualizar, es que te has quedado sin volante, literalmente. Si es así, pasa con cualquier aro. Lo más barato que te salga, lo que puedas compra-vender rápido. Un T300, algo que sea baratillo, que sabes que vas a poder compra-vender rápido. ¿Por qué te lo digo? Porque el TSPC es ese volante que la gente está comprando y que la gente va a querer vender rápido. Y luego va a haber demasiados en el mercado. Yo aviso, ¿eh? Mucho cuidado a los usuarios de TSPC, porque como queráis vender después, ojito que se vaya a devaluar todo el mercado por culpa del Fayatec. El T300 se vende muy bien. Ojito que se devalúe un poco, pero el T300 se vende muy bien. No te vayas a por uno nuevo, vete a por uno de segunda mano, lo que sea, y ya está. Lo que haga falta para salir del paso, básicamente. Ojito, tenemos Raidazo. Y lo celebramos de lado, claro que sí, hombre. Así se hace. Y yo sin la cámara del volante, madre mía. Venga, os pongo un poquito cámara de volante o seguimos de chachara. ¿Qué queréis? Juan Cos, muchísimas gracias por ese pedazo de raid y bienvenidos a los que llegáis de parte de Juan Cos. Muchísimas gracias. En realidad estamos ya prácticamente despidiendo el stream mientras Gorka da vueltas mientras charla. Estoy aquí de cháchara con vosotros hablando de chill con...
quien dice hablar de chill dice hablar pastando. O sea, es lo que hay, es lo que hay. Gorka es un bocazas. Gorka es un bocazas. Gorka es un bocazas. Venga, pues nada. De chill, de chill. Esto todo era de chill. Podéis ver el setup en realidad, ¿eh? Este setup lo podéis ver. ¿Cómo íbamos de presión? Íbamos mal, ¿no? Íbamos deprimidos. Puedo subir las presiones de la izquierda. Bastante, además. Bastante, además. Pues vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 7, 8. ¡Hala! Ya está. Y este, un toquecito. Y este... ahí mismo. Vámonos. A rodar. Hemos venido a rodar. A rodar mientras charlamos. Nada más. Así que muchísimas gracias a todos los que os habéis quedado, a todos los follows que están cayendo, Mikonlik, el último, Nikok, Iriogo, Perlado, todos los que habéis ido llegando. Muchísimas gracias por esos follows, por quedaros y bienvenidos a la family. Que seguimos creciendo en busca de ese partner que se nos está resistiendo este año, pero que no se nos va a resistir, prometido. Confío en vosotros. Os digo yo que no se nos va a resistir. Y estrenando camiseta, hombre, por eso llevo esta cámara todo el rato. Hay que fardar un poco de camiseta de Assetto. Que no se diga, todo el spam rico que os estáis comiendo hoy. Vamos a dar unas vueltitas más, que ya son las... Madre mía, si estoy fuera de hora. Estoy fuera de hora. Venga, calentamos neumáticos. Gorka, si no se calientan neumáticos, vas de lado. Un T300 de segunda mano, ¿qué precio sería aceptable? Pues buena pregunta, Fittipaldi. ¿Cuál es el precio ahora mismo del de primera mano? ¿La base sola? ¿Tienes aros de Trasmaster? ¿O quieres la...? Claro, depende de si llevas aro o no. De si es la base T300 RS, si es la base T300 con F1. Depende un poquito de eso, Fittipaldi. Pero es tan simple como mirar el precio de mercado y quitarle pues un máximo y un mínimo que tú veas para la segunda mano, pues un 60%. Depende del uso. Si te dicen que está como nuevo, le quitas un 30, un 40. Más o menos. Sí, yo creo que los 200 euros tienen que andar ahí, ¿eh? Fácil. Pero claro, hay que saber con aro, sin aro, con qué aro. La base sola. Hay muchas variantes. Hay muchas, muchas variantes. ¿Merece la pena el DLC Mikonlik de los GT4? En mi opinión, sin lugar a dudas. Son unos coches divertidísimos, los mejores GT4 que vayáis a probar en un simulador. Son muy variados, son todos muy competitivos y muy diferentes entre sí. He dicho ya que son súper divertidos. A mí me encantan. Si no quieres coches más lentos que los GT3, no lo compres. Si lo que quieres es competir online en competitivo de competizione porque te gusta y dices, buah, quiero competir con GT4, no lo hagas. No existe competitivo online de GT4. Nadie corre con GT4s, pero si quieres buscar otras alternativas para conducir, disfrutar de ellos y correr de vez en cuando en carreras organizadas por quien sea, Assetto.es, Assetto Sim Racing Series, me da igual, Delta... hay un montón de organizaciones de Assetto Competizione ya especializadas que están organizando competis también multiclase y con GT4s. Me parece un DLC obligado. Obligado. Aparte, por el dinero que cuesta, la cantidad de coches y las experiencias de conducción que te llevas, es que es absurda. Absurda. Y ya, si eres de correr contra la IA, que yo nunca hablo de correr contra la IA, en ese caso, sí, lo recomiendo porque te vas a divertir con una IA más que aceptable, si te gusta correr contra ella, que a mí no me gusta, pero es una IA más que aceptable con unos coches y una categoría totalmente diferente. Una conducción muy diferente, pero muy divertida. Y lo dicho, te vas a ligas privadas después y ya está. Para buscar carreras competitivas online, que es lo que yo hice. Yo he corrido... Bueno, aquí tenemos el Porsche Cup, que no es un GT4, pero ya me entendéis. Hemos corrido carrera organizada por nosotros. Tenemos la multiclase europea en series de Assetto.es, a la que yo quise apuntarme, pero me quedé fuera por exceso de asistencia. Yellow flag in sector 2. Y tenemos a, como digo, Assetto Sim Racing Series organizando también tandas. Hay un montón de resistencias multiclase actualmente. Singrid tiene series también competitivas de tipo torneo y tipo también de eventos especiales individuales.
en los que se corre con GT4. Solo falta que Syngrif consiga esa gente para hacer una serie, una pequeña serie diaria de GT4. Si lo consigue, Syngrif para mí pasará a ser la mejor plataforma. Pero cuando lo intentó, había gente, pero no era suficiente. Y yo creo que tiene que llegar esa gente. Es lo que espero, ¿eh? Es lo que espero. Pero en el momento en el que Syngrif empezó y tal y cual, las GT4 se corrían con 15 coches, no con 30. Y por eso las quitaron, porque no había suficiente apoyo. Claro, y solamente se llenaban un par de salas al día. No era como ahora, que todas las salas de GT3 están llenas, literalmente. Cada hora un par de sesiones y todas ellas llenas ahora mismo. En las horas puntas, quiero decir. Pero lo dicho, no te vayas, Gorka. Ahí se pierde mucho tiempo. GT4s, para mí, infinitamente recomendables. Una experiencia muy, muy recomendable. Y muy diferente a los GT3s. Ya sabéis que, de hecho, cuando buscamos organizaciones que buscan competiciones, pues al igual que me quedé con la Porsche Cup de Assetto por el nivel que había y también la, no solo la igualdad, que es el mismo coche para todos, sino el hecho de que es un coche tan, tan diferente al resto y un coche que no lo vas a ver jamás en ninguna otra serie, a menos que sea un evento muy, muy especial, que, por ejemplo, Syngrif está organizando una Porsche Cup oficial también, ¿no? Muy al estilo de las PESC de iRacing, que son la Porsche Cup de iRacing. Así que, ¿qué queréis que os diga? Lo mismo que se hace con el Porsche, se hace con el GT4. Y yo, si encuentro eventos especiales, iré con GT4s. Porque para GT3s ya tenemos Syngrif, tenemos competitivo y tenemos incluso servidores de Apex llenos todos los días. O sea, no necesito irme a un foro privado como ocurría en Nerf Factor, que para absolutamente todo tenías que ir. En este caso no, para GT3s no. Aunque también se pueden encontrar cosas muy bonitas. Vámonos. Senku dices, el competición es finísimo, es calité. ¿Qué competición? ¿Ese timer se te ha colado, Juan? ¿Qué timer? ¿Qué timer? ¿Qué pasa? ¿Que se me ha ido la olla? ¿Con qué timer? ¿Qué timer tengo? Joder, hoy el directo me está haciendo muchas locuras, ¿eh? De verdad que lo siento, no sé qué está pasando. ¿Qué timer? Pero si no tengo que tener ningún timer en ninguna parte. Vaseline 24 horas. Madre mía, ¿dónde tengo el timer? Ah, sí, el de... Madre mía. ¿No ves? Tengo patas arriba. Las 24 horas han hecho muchos... No me salen ni las palabras ya. Han hecho mella en los directos. Me han destrozado, me han puesto patas arriba todo. Yo estoy genial, pero el Streamlabs y Twitch se ha quedado tocado. Ya quitaré ese timer. Gracias por el aviso. Vale, me mato. Vale, bueno, el coche perdona, eso en iRacing hubiera sido muerte. Y en la vida real, no. Porque la hierba es hierba. También agarra, poco, pero agarra. iRacing toca es hierba y es la de venga, hasta luego, compi. Eso sí, ¿eh? Luego te vas a la grava y parece es una pista de hielo. Y dices, a ver, ¿pero qué es grava? ¡No! Topetazo atrás. A ver si hemos dañado el coche. Vamos a ver. ¿Hasta qué punto ha sido culo o ha sido ala? Uf, vale, ruedas calentitas. Tontería de calidad de vida. Ojo, ¿eh? A ver si puedo leer eso, mister. Ay, ay, ay. A ver si puedo leerlo. Por cierto, que sepáis que en el canal estamos mal influenciándoos a muchos con competiciones, ¿eh? Porque en los últimos sorteos que hemos hecho, todos han escogido contenido de competiciones, ¿eh? Estoy súper, súper abrumado. La gente no me pide SnowRunner cuando luego quieren croquetas. La gente no me pide DLCs de Eurotrack. Ya no me piden el Iberia DLC. No, la gente me pide competiciones. No, a ver, me alegra. O sea, de verdad que creo que necesitamos gente en competición todavía. Y que hay mucho margen por delante para seguir creciendo. Así que me alegro de que os mole. Y Mister, te iba a leer y me he saltado la recta sin leerte. ¡Ja! Te está encantando, me alegro un montón, tío. En la cruceta manejas los menús y con la X puedes aceptar. Vale, no sé de qué querías hablar. Y tienes... Ah, vale.
Vale, estabas hablando de la experiencia con el G29, ¿no? Eso mola mucho. Eso mola mucho. Quiero pensar que en iRacing también se puede configurar la crucera y todo eso para manejar el black box, que es lo que se controla en iRacing, básicamente. Aquí es igual, ¿eh? Aquí la black box de Assetto la tenéis abajo cuando abro las estrategias. Lo que pasa es que no la veis nunca completa. Pero es más de lo mismo. Venga, Miconic. Por cierto, yo no quiero decir nada, Miconic, pero sabes que tenemos un sorteo entre subs cada mes, ¿no? Y bueno, a este paso más de un sorteo, porque con todo el apoyo que estamos recibiendo, más de un sorteo. Y en esos sorteos ya sabéis que os podéis llevar un pack de lo que queráis. De hecho, bueno, yo no digo nada, pero en los últimos sorteos que hubo después de las 24 horas, que hubo hasta 3-4 sorteos, a la gente le regalé dos packs. Y similares, ¿eh? O sea, no regalamos solo un DLC. Ya sabéis que yo me gasto en torno a 30 euros, dólares, euros, pero con IVA, en cada sorteo. Y si me decís un DLC, yo os regalo otro. Ahora los DLCs de Assetto están tirados. Si me pedís uno, os regalo dos. Es así de simple. Sigo, por mi parte, sigo ganando con todo vuestro apoyo. Y vosotros os lleváis dos a cambio de uno. ¿Qué os parece? Están tirados ahora mismo los DLCs de Assetto y un Instant Gaming. Así que, oye, quizá si tienes un Prime por ahí, quizá, Miconic, te merezca esperar un poquito. ¡Ojito! Assetto, cara sonriente. ¡Cara sonriente! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Hablando de eso, hablando de ese pedazo Prime Blackburn, ahí va tu tercer mesazo. Muchísimas gracias, tío. Otro que se une a esos sorteacos. Que tenemos dentro de nada, que es el fin de semana. ¿Qué es este fin de semana, señores? Que tenemos carrera de competición y tenemos sorteo. ¿Qué es este domingo? Soy idiota. Si es que no me doy cuenta, el tiempo ya pasa para mí que no me doy cuenta. Pues chicos, este domingo sorteamos lo que quiera el ganador, así que ya sabéis, no hay que decir nada. Puede ser un DLC de Assetto. No, pueden ser dos. Puede ser competición y más un DLC también. Lo que queráis. Lo que queráis. Y muchísimas gracias por recordármelo, maldita sea. Muchas gracias, Blackburn, por ese pedazo de renovación y ese tercer mesazo con ese Prime. Ya me acabas de alegrar la tarde, me voy a estampar y me voy a cenar. Vámonos a box. Oye, estoy tercero de la sala, pero creo que estoy dando mucha pena, ¿eh? Creo que todavía hay que mejorar más. ¿Cuántas vueltas hemos dado? 15. Intento dar las 20. Porque creo que quedamos limpios hoy, ¿eh? Aunque tengo que entrenar más, pero igual entreno el domingo. Igual la ruta dominguera la dejamos para el sábado y entrenamos el domingo. ¿Qué queréis que hagamos? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿En tercera persona? ¡Fittipaldi! ¿Cómo que tercera persona? Que no hay tercera persona. Que no puede haberla. Aquí no. Sí la hay en realidad, pero obviously va a ser que no. Para las repeticiones y así eso. Quiero hacer vuelta rápida. ¿Os hace un focus? ¿Os hace un focus en una última vuelta ahora que parece que las ruedas están guay todavía? Y tenemos 7 minutejos. ¿Hacemos un focus? A ver qué vueltas somos capaces de hacer con la cámara volante y todo ahí en plan serious business, overpower. Con X de los flipacks. ¿Qué os parece? Me ha estimado. Que no, Fittipaldi, que te doy ahora una vuelta en focus. No es lo que has pedido, así que sí, te estoy timando. Joder, es que aquí no hay tercera persona, tío. No me estaféis. Vámonos. Senku, odio a la gente que va con vista del capó y no desde... Uy, madre, pues no voy a decir nada, pero... No voy a decir nada, pero conozco a alguien de Vaseline que hace eso. Y no son ni Mada ni Estradia, así que haced cuentas. Me sé de uno que está haciendo directos últimamente en Assetto y muy competitivo y va con cámara de capó. Y yo he dejado de verle en directo porque me da cáncer. Sí, efectivamente, has acertado, Senku. Me da cáncer la cámara, ¿eh? No, Brea, que me cae de lujo, ya sabes. De hecho, ya he competido con él en competiciones juntos. A ver cuándo nos juntamos otra vez, que somos los que más le damos. Chicos, focus, lo habéis pedido.
Ahí tenemos. Vuelta rápida. Vuelta rápida. Focus y vuelta rápida. Porque sí, porque el focus funciona de vez en cuando. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, motero. Ojo. Ojo, alguien me ha pillado. Es un T300. Sí, es un T300. Cualquier duda sobre el resto del setup, exclamación setup. Y tenéis el vídeo completo, que está bastante actualizado. Al mío le estoy perdiendo el cariño. ¿Cómo, Ignacio? ¿Por qué, tío? ¿Por qué le estáis perdiendo el cariño al T300? Pero sí, se deja querer. Y mucho, además. Pero mucho, ¿eh? En mi opinión, Gorka, no te vayas. Solo tienes que mantenerte un poco. Solo tengo que dar un par de vueltas más. Un par de vueltas. Senku, gente que quiere simulación y después va mirando desde el capó. En defensa de Brea diré que compite en Gran Turismo. Así que lo de que quiere simulación ya estaba más que justificado como un no. Nada, sin más, tío. Cada uno hace lo que quiere y lo mismo que yo sí que intento buscar dentro de lo que el hardware me permita una experiencia lo más realista posible, ¿vale? Hay gente que no, y hay gente que le gustan otras cosas, competir, correr, disfrutar de vistas preciosas en cámaras exteriores. O sea, es respetable, es respetable. ¿Te ha dado ya problemillas de ruidos peligrosos, Ignacio? ¿Te insulta? Ostras, es el ventilador. Suena más correa que otra cosa. Uf. ¿Y está como nuevo o es que le has dado mucha tralla, tío? Porque, joder, qué rabia. Igual te ha salido justo el malo de turno. O le has dado mucha tralla o yo qué sé. No sé. Pueden pasar muchas cosas. Al final es un volante para lo que es. Tampoco es un direct drive. Depende de la caña que le deis, pues bueno, ¿no? ¿También me vas a dar el setup de tu Sportster? No, no tengo vídeo del setup de la Sportster. ¿Necesitáis? Pues que sepáis que la llevo al taller la semana que viene para cambiarle un par de cositas del setup. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Ya os lo contaré, ya os lo contaré. No, no es nada del otro mundo, de hecho ya os lo conté. Así que ya os lo enseñaré cuando pueda. Lo primero es que pueda llevarla al taller sin que me caiga un chaparrón. Si puedo y si todo va bien, cosa que los talleres de Harley Davidson, pues bueno, no voy a decir nada. No vaya a meterme en un lío. Pues cuando vaya bien os aviso. Y vamos a dar nuestra 20ª vuelta y dejamos el entrenamiento por hoy. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y lo vamos a hacer de lado. ¡No! Bueno, pues a fregar. A fregar. Ignacio, no, lo compré el 18. No le he dado demasiada leña. ¿Algún día te hablar? ¿Algún día te hablar sobre motos? Venga, hecho. Pues se acabó. Se acabó, efectivamente. Nada más que decir, señoría. Hasta aquí hemos llegado. El gran Paco Lara ahí en el lateral. Pues hasta aquí hemos llegado, dando vueltas y vueltas. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Vueltas y más vueltas. Más no se me ocurre. Es la primera vez que cambio yo la escena manualmente. ¿Algún día te hablaré sobre el concesionario Harley y no te va a gustar? Joder, vale, vale, Ignacio. No nos vamos a meter en líos. Hablamos de ello cuando quieras, pero en otro foro. A poder ser tomando un cafelito en una ruta motera. A poder ser. Y chicos, muchísimas gracias por haber estado. Más de 100 espectadores con nosotros. No sé qué está pasando estos días, pero solamente os puedo decir gracias por todo el apoyo. Así que muchas gracias, porque esto no ha sido más que un entrenamiento y una tarde de carreras bastante, bastante desinteresadas. Así que de verdad, me quito los guantes ante vosotros. Por eso y porque estoy sudando. Muchísimas buenas noches a todos, como dice Mac3, y de verdad que lo he disfrutado mucho. Creo que la primera carrera ha sido preciosa, creo que la segunda ha sido bonita mientras duró y nada más. Somos adictivos y mala influencia. Espero ser adictivo y espero que lo otro sea una broma, que sí, y que sea una buena influencia, mejor de lo que son bastantes más que hay por ahí. Y no hablo de los que tengo muy cerca, que esos me caen muy bien. Así que, efectivamente, 5.555 subs en nada. Seguidores mejor, porque subs serían la leche.
Subs serían la leche, Senku, pero mejor que sean seguidores. Y nada más, buenísimas noches. Ojo al Raif, que me tengo que ir a cenar. Me van a echar la bronca ahora mismo por llegar tarde, para variar, como siempre. Y no sé si me habrá dado suerte o no. En realidad no, creo que hemos tenido una carrera buena y otra mala. Pero esta Kami de Assetto está bien molona. Y si sigue estando tan chula, quién sabe si sortearemos alguna otra un día. ¿Qué os parece? No sé, ya veré. Os sorteo la mía, sudada y firmada. No la vais a usar, es una S, o sea que fijo que nos cabe. Vamos a ver de a quién le hacemos raid. Está Stradi con Irracin. Ojo a la variedad. Heiki con Rocket League. Tenemos gente con SnowRunner. ¿Quién está con Competizione? Señores, dadme un segundín. Twitch. Vamos a ver si hay alguien con Competizione. Que a Heiki y a Stradi ya me cansan. Es broma, ¿eh? Assetto, Corsa, Competizione. Ahí está. A ver, ¿quién está? Nosotros. Genial, muchas gracias. Ojo, Chenodai. Chenodai tiene cámara. Tiene cámara frontal, igual le matáis. Tenemos a otro aquí con cámara interior. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que hay uno que va con cámara frontal. No, venga, cámara interior. Hemos dicho que vamos a por gente que se lo toma en serio. Ojo, va a empezar carrera ahora. Pues el León es a las... Del tirón. El León es a las 10, tío. Del tirón. Ya está. Intriga, no os voy a decir quién es. Sale ahora mismo. Sale ahora mismo. Está para salida. Está para salida. Ahí le va el raid. Chicos, uniros, por favor. No os vayáis. No os vayáis. Le voy a dejar de fondo. Y ya está. Le voy a dar follow yo. A ver si tiene alertas. Hola, ahorita, hostia, que me sigue el Gorka, Tiroco. Ese Gorka. ¿Qué pasa, tío? Te vas a enterar. Te vas a enterar de lo que es bueno, chicos. Muchas gracias por el foro. Chicos, os dejo con este salao. Está saliendo. Os dejo ya, que os perdéis la salida. Vamos a darle cañita. Muchísima suerte. Saludarle de mi parte. Buenas noches. Nos vemos mañana. Noche.